Disculpen por tanto ajuste. Apuesta total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer. Ajústate los guantes. Y ponle el cuerpo a Liga 1 Max. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. En Caja Cusco, reafirmamos nuestro compromiso renovando nuestra historia para unir tus sueños con más oportunidades. Juntos, con la misma pasión de ayer, hoy y mañana. Para seguir contribuyendo con el progreso del Perú. Caja Cusco. Tejemos el futuro del Perú. Disculpen por tanto ajuste. Apuesta total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer. Linda recepción al Estadio Monumental, donde el día de hoy Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentan en una edición más del clásico del fútbol peruano en la rama femenina. Los dos equipos están en la primera ubicación de la tabla. Hoy estamos definiendo quién se queda por el momento con ese primer lugar. Araceli Barrera, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. El saludo también para Camila y el saludo afectuoso para todos los que están en sintonía de Nativa. Nos conecta, así es, llegamos a la esperada fecha 8, donde se va a jugar el clásico del fútbol peruano aquí en el Estadio Monumental. Poco a poco ya va llegando el público. Recuerden que es solamente con hinchada local. No solamente está llegando el público, sino que afuera hay unas largas colas para poder ingresar a la tribuna de Occidente. Camila Zapata, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jaime? Un fuerte abrazo para ti, para Ara, para Malú Ramírez y Aldair Rubio también, que estarán en campo. Un fuerte abrazo para todos los que nos sintonizan. Partido en el Estadio Monumental, clásico número 18 que se va a jugar en la historia del fútbol femenino peruano. La primera vez que se jugó fue en 1997, triunfo crema por 5-0. Hoy retornan a este estadio. En aquella oportunidad fue en el Lolo Fernández. Hoy en el Estadio Monumental, segundo clásico en la historia que se juega en el Estadio Monumental, además. Más de 10.000 personas, estiman, por lo menos, estiman sean 13.000, bueno. Pero sin contar palquistas, ¿no? Así correcto, que puede elevarse incluso ese puede número quizás a 15, tranquilo. Se sigan viniendo, que las tribunas están habilitadas y sin ninguna duda creo que va a ser un ambiente bonito. Además, quiero decirle a los amigos que el tránsito está fluido. Ajá. No hay mucho tráfico, es decir, pueden venir ya en este instante al Estadio Monumental. Malú. Es una buena noticia que no haya tanto tráfico. Sí, por favor. Sí. Muy bien, vamos entonces con Malú Ramírez. Le doy la bienvenida a la transmisión. ¿Cómo le va, Malú? ¿Qué tal, Jaime, Araceli, Camila y Aldair? Y el saludo cordial para todas las personas que ya están conectadas a través de Nativa. Hoy por la fecha 8, el ansiado clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Comentarles que el primer clásico que se jugó fue el 17 de agosto de 1997, donde Universitario de Deportes impuso por
por 5-0 en el Campeonato Metropolitano de Lima y Callao. También un poquito yendo a los antecedentes de esos equipos, Alianza Lima se enfrentó el año pasado en dos oportunidades contra Universitario de Deportes. El primero fue el 11 de septiembre y el 16 de abril. En los dos partidos los ganó Alianza Lima con dos tantos, por 2-0, y el siguiente partido también por la hexagonal por 2-1. En las dos oportunidades, Adriana Lúcar fue la única en anotar en esas dos fechas. Bienvenido, Aldair Rubio, a la transmisión. ¿Qué tal, Malú? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Camila? Araceli, el saludo respectivo a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la tarde. En la previa de un clásico femenino, una fecha más, octava fecha de la Liga Femenina. Y sí, como tú venías recalcando, los antecedentes entre ambas escuadras. En el 2021 también se produjeron dos encuentros respectivamente. En la etapa regular igualaron 0-0 sin goles. Y en la gran final se dieron las caras tanto las cremas como las íntimas, donde con un solitario tanto de Neidy Romero, las íntimas lograron el ansiado campeonato y el título del 2021. Universitario de Deportes no derrota a Alianza Lima desde el 2019. En aquella oportunidad se enfrentaron en la gran final también. Con goles de Cindy Novoa y un autogol de Alianza Lima, salieron campeonas las Leonas. Asimismo, Aldair, también recalcar que vamos a tener la presencia de Emily Lima con todo su comando técnico. Eso también va a exigir a las jugadoras que pongan un poquito quizás más de su empeño para que puedan ser convocadas a la selección peruana. Y hablando de la selección peruana, el día de mañana también empieza el segundo microciclo de la Sub-20, donde 8 jugadoras de Alianza Lima están convocadas, que va a ser a partir del 22 de mayo hasta el 30 de mayo respectivamente. Y es bueno lo que mencionas acerca del comando técnico y la presencia de Emily Lima aquí, porque recordemos que en junio la selección femenina tiene 2 amistosos contra la selección mundialista albiceleste rumbo a Australia-Nueva Zelanda 2023. La selección femenina estará arribando a Buenos Aires para enfrentar en San Nicolás en la despedida de la selección argentina respectivamente a dicha competencia. Asimismo, también mencionarte sobre los goles de Alianza Lima, que tiene 30 goles en 7 partidos y un promedio de 5 por partido promedio, más o menos. Es lo que requiere lo que viene a hacer en Alianza Lima. Ay, me vamos contigo. Muy bien, hoy es un día especial para la familia de Nativa, porque este año hemos decidido, por una gran iniciativa de nuestros directores, transmitir el fútbol femenino. Es el primer clásico que se transmite a través de Nativa. Nos conecta cuando veíamos al comando técnico de la selección peruana de fútbol con Emily Lima, tomando posición en el palco y, por supuesto, viniendo a observar a las jugadoras próximas convocadas. Y como lo ha sido absolutamente todos los partidos que ha venido jugando todos los equipos en Lima, ya sea Cantolao, también Fútbol Club Quillas, Sporting Cristal, también le hemos visto al comando técnico de la selección en la Florida, ¿no? Y ahora también las tenemos en Monumental. En Villa El Salvador también las tuvimos a Emily Lima y todo su comando técnico. Ahora, las chicas de Universitario, Camila, están abrazadas todas en el fondo, dándole un norte previo al ingreso al campo de juego para hacer el calentamiento respectivo, ¿no? Sí, ¿no? Creo que es un grupo que poco a poco ha ido forjándose mucho más. En el campo se ve un equipo bastante consolidado. Creo que la idea de John Tierra Adentro se ha entendido. Conocemos a qué juego Universitario, ¿no? Una línea de 3 atrás, inamovible, prácticamente imbatible, ¿no? En el torneo, que la verdad nos deja muy buenas sensaciones con lo que hace Fefa Lacoste, con Karen Balcázar, que se ha unido acompañadas de Fabiola Herrera. Y hoy día se suma una defensora más, ¿no? En el 11 que manda Universitario, con lo cual Fefa va a estar un poco más adelantada, y es una jugadora que nos ha mostrado que a nivel ofensivo puede también contribuir y mucho, así que una de las sorpresas que hoy día mostrará Tierra Adentro. Ok, vamos a ir con las imágenes del vestuario de Alianza Lima, el vestuario visitante. Ahí está la imagen respectiva, las vigentes. Muy bien, Bringas, ¿no? En la primera toma, ¿no? Qué lindo es estar en ese momento en el vestuario, donde la buena vibra debe de imperar, ¿no es cierto? Mucha adrenalina. Vamos a ver qué lo que sucede. El Señor de los Milagros también lo observamos ahí, patrono de los jugadores de Alianza Lima. Indudablemente se tienen que encomendar a ellos. Aquí también hay una capilla cerquita a nosotros, donde indudablemente los jugadores y las jugadoras Universitario de Deportes se encomiendan antes de jugar un partido. Así es, y justamente teníamos también la llegada de Universitario. La camiseta de Arévalo. Ahí está. También tenemos
de Alianza Lima, la llegada de Alianza Lima, que son las vigentes campeonas, ¿no? Que ya saben lo que es ganar aquí en el Estadio Monumental, lo hicieron el año pasado, pero ahora también enfrentamiento de directores técnicos, porque recordemos que ambos, tanto el profesor John Ortiz, que dirige Alianza Lima, como el profesor John Tierra Adentro, han dirigido juntos en Deportivo Cali, en Colombia, la temporada pasada. Uno fue el director técnico y otro su asistente. Este año han tomado rumbos diferentes, pero con destino similar, ¿no? Que ha sido la Liga Peruana, uno para Alianza Lima y el otro para Universitario de Deportes. Muy bien, vamos a hacer un recordaris de lo que ha sido la llegada del equipo de Alianza Lima al Estadio Monumental. Repasemos esa imagen que es interesante. Bajan del bus las chicas. Está la chica Dorador. Bajan todas las chicas, ilusionadas por supuesto con conseguir el resultado del día de hoy. Dorador, una de las más importantes esta temporada, la goleadora además, y que hoy día buscará también seguir haciendo historia aquí en el Monumental. Lucar también, ¿no? Es una de las jugadoras llamadas a volver a marcar en un clásico, ya sabe lo que es marcar en el Estadio Monumental, la máxima goleadora en toda la historia de Alianza Lima. Y serían, ya son tres clásicos en los cuales Universitario no puede ganar, ¿no? Hoy sería importante en casa poder retomar la senda del triunfo. Un Universitario que en realidad en la estadística ha sido muy superior a Alianza Lima, ¿no? Son de estos 18 encuentros, o 17 encuentros que se han jugado, 9 veces ganó la U, ¿no? Así que bueno, eso es una historia a favor de Universitario, que hoy buscará, creo que se ha reforzado justamente para este tipo de partidos, para los clásicos. Lo que sí me parece, Camila, Araceli, es que el clima el día de hoy nos acompaña, sí, para que no se desgasten tanto las chicas y podamos ver una buena práctica de fútbol. Sí, importante. No veamos tampoco el minuto de rehidratación, ¿no? Que comúnmente se ven los partidos donde hay mayor calor. Araceli, en este momento en vivo, el vestuario de Universitario de Deportes. Flores, Ramírez. Aquí estamos observando las camisetas de las jugadoras. Ramírez con la 7, Flores con la 8. Mencionabas a Flores, a Scarlett Flores. Espino con la 6. Una de las jugadoras más importantes de Universitario de Deportes. Una de las goleadoras también de esta temporada, junto a Fefa y a Naomi Martínez, ¿no? Naomi tiene la 11, también la vemos. También, por supuesto, la delantera está Naomi. Y Scarlett Flores un poco más apoyando en la volante, pero que también pisa el área. Una jugadora bastante importante de Universitario de Deportes. Ahora está lindo el panorama, Camila. Lindo el panorama del estadio. La gente sigue llegando. Sí. Les conté. Van a ser por lo menos unas 13.000 personas las que lleguen al Estadio Monumental. Norte ya empieza a cargar también. Esperemos que pueda llegar trinchera para que las chicas nunca jueguen en silencio. ¿No? ¿Te cuento un secreto o no? Como lo estábamos hablando. Cuénteme, un secreto, por favor. Afuera está la trinchera con sus banderas, esperando el momento para ingresar. Qué bonito, importantísimo. No creo que eso es muy importante. Hasta ahora, cuando las chicas de Universitario jugaron aquí en el Monumental, nunca jugaron en silencio, ¿no? Y eso la verdad que las motiva. Han visto el reconocimiento constante de su hinchada. Gran gestión también de Universitario de abrir el Monumental en la mayoría de sus partidos, ¿no? Efectivamente. Aquí está la llegada de Universitario de Deportes a su casa, al Estadio Monumental. Naomi, Espino van bajando del bus. Es un momento importantísimo también de concentración total en un partido tan importante como este, en donde se define al puntero del torneo. Correcto. Y los clásicos se viven de diferente manera. Los dos pueden llegar uno menos favorito que el otro, pero finalmente llegan un clásico, lo termina ganando uno y va a tomar la primera posición, porque sabemos que actualmente Alianza Lima tiene mayor diferencia de goles y es por eso que se ubica en la primera posición, seguido de Universitario de Deportes. De hoy ganar, se ubica puntero absoluto en la tabla de posiciones de la Liga Femenina. Ahora llegaron su parlante con buena música, como debe ser. Por supuesto, ¿eh? No siempre ya habitual que las chicas lleguen con el parlante en ambas escuadras. Y bien decías, Araceli, ¿no? Hoy es un partido bisagra para definir al líder de este torneo, que además es importante ser líder porque luego en la siguiente fase se va a enfrentar el primero contra el último, ¿no? Y así sucesivamente, con lo cual va a ser importantísimo que cualquiera de los dos se ubique primero para luego se le facilite el fixture que viene para la fase de competición rumbo al título. Es verdad. Aquí está el entrenamiento, el calentamiento de la gente Universitario y en este instante con Alianza. Así es, ahí están las chicas de Alianza Lima. Se miran Lima. De lejitos, Camila. Sí, no, evidentemente, ¿no? Alianza que hoy día
no presentó en sus convocadas a Anaís Vilca, ¿no? Que a mí me genera sorpresa. Es una jugadora que viene con una racha de goles importante, que había sido habitual titular. Además, decisión técnica, ¿no? Según me informan, netamente decisión técnica. Alianza tiene una plantilla bastante amplia. No solamente Alianza, Universitario también tiene una plantilla amplia y por eso varias jugadoras no están, ¿no? En el caso de Alianza, va con Romero y Tiffany Molina atrás, Bringas y Rosa Castro por los lados. En el medio campo, Sandrita Arévalo con Dorador y Alison Azabache. Y en el ataque, Sandra Ibargüen, Heidi Padilla y Adriana Lúcar. El 11 de Universitario. Ahora, Alianza Lima Alianza, calienta, perdón, sobre el lado norte del Estadio Monumental. Sobre el lado sur lo hace el equipo de Universitario de Deportes, pero las barras están cruzadas, ¿no? Sí, pero es habitual que Universitario caliente desde ese sector, ¿no? Prácticamente en todos los partidos ha jugado o ha hecho el calentamiento, el trabajo precompetitivo desde ese sector, lógicamente también impulsando a Trinchera a que pueda jugar su partido por fuera, ¿no? Por claro, supuesto. Claro que sí. Y vamos a ver qué es lo que cogen también, ¿no? ¿Qué campos cogen antes, ¿no? En el sorteo. Mencionabas el calentamiento de Universitario de Deportes y ojo, que hoy también va a alinear desde el inicio Luz Campoverde. Es una jugadora muy importante que de repente en los primeros partidos el profesor John Tierra Adentro la utilizaba como una opción en el segundo tiempo. Sin embargo, hoy la ex jugadora de Manucci y goleadora también del año pasado con 18 tantos va a ir de titular en este equipo de Universitario de Deportes. Luz Campoverde va en el frente de ataque. En el arco va a ir Ani del Carpio, una ex Alianza Lima. El año pasado subió la copa, alzó la copa con el equipo blanquiazul. Hoy se viste de crema y va a tapar ante su ex equipo, Ani del Carpio. Fefa Lacoste, como bien lo había mencionado Camila, una jugadora importante y que también tiene gol, tiene muy buen pie. También va a estar acompañada de Herrera, que es una de las capitanas también de Universitario de Deportes, Karen Balcázar y Stephanie Espino. En la media cancha va a estar Cindy Novoa, Geraldine Cisneros y Scarlett Flores. Adelante, Naomi Martínez y Oxana Canales y Luz Campoverde. Es la alineación que manda hoy el profesor John Tierra Adentro. Aquí estamos con las imágenes de la familia que llega al Estadio Monumental. Indudablemente hay mucha presencia infantil. Hay muchos niños, niñas que se identifican con el fútbol y qué bueno es que vuelva la familia a un ambiente de paz a los estadios. Sí, correcto, ¿no? Definitivamente el fútbol femenino creo que atrapa sobre todo a las familias, le da oportunidad y espacio a niñas y niños para que vengan, adolescentes, y empiecen a sentir ese sueño, ¿no? De acercarse a las jugadoras, de ver referentes en el fútbol femenino, de ver que se pueden cumplir esos sueños. Sin ninguna duda, el fútbol femenino genera eso, ¿no? Y eso la verdad que es muy, muy bonito. Correcto, muy bien. Sigue el calentamiento, sigue llegando público aquí al Estadio Monumental. Aproximadamente esperamos la llegada de unas 15.000 personas para el fútbol femenino. ¡Está estupendo! Y se empiezan a armar las olas, ¿no? Están coordinando ahí justamente la tribuna de Occidente, que la tenemos ahí enfrente nuestro, pero lo que también recordemos que el verano siempre llega sobre la hora del partido, ¿no? Sí. Inclusive ya cuando el partido ha iniciado, continúa ingresando alguna gente que se queda esperando algún familiar afuera para poder ingresar todos juntos y compartir en familia. Ahora, hablaba de Luz Campoverde. Bueno, sí, a Manucci la extrañan, pero el día de ayer Daga puso dos bolsitos y se llevó el triunfo a Arequipa, ¿no? Tres puntos importantes para Manucci. Importantísimos, ¿no? La verdad que Melgar de local es un equipo muy difícil, muy duro. Juega la hinchada, las chicas además aprovechan la altura, lo que es además jugar en casa. Y la verdad que Manucci sigue al mando del Pompo Cordero, que me lo encontré, me lo crucé en Arequipa. ¿Ah, sí? Me lo crucé en Arequipa al Pompo. La verdad que es un equipo que también pelea el título, ¿no? Hoy día decimos, o algunas personas piensan que este clásico más o menos nos dibuja quién puede llevarse la copa, pero en realidad Manucci es el subcampeón actual y también tiene herramientas para poder llevarse, ¿por qué no?, el título y complicar a cualquiera de los rivales. Y Manucci, un equipo que está acostumbrado a lo largo de las temporadas del fútbol femenino a quedar dentro de los primeros puestos, no siempre pasar esa liguilla que se termina formando con los seis primeros, está bastante acostumbrado. Además, recordar que ayer también Melgar no tuvo a una de sus goleadoras, unos refuerzos que trajo Parada, ¿no? Sí. Johanna Parada no tuvo por suspensión y también le pasó factura ayer en el partido ante Manucci. Muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial. Liga Femenina, apuesta total 2023, aquí en Nativa. Nos conecta, ya viene el clásico femenino del fútbol peruano.
Disculpen por tanto ajuste. Apuesta Total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. Ajústate los guantes. Y ponle el cuerpo a Liga 1 Max. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. En Caja Cusco, reafirmamos nuestro compromiso. Renovando nuestra historia para unir tus sueños con más oportunidades. Juntos, con la misma pasión de ayer, hoy y mañana. Para seguir contribuyendo con el progreso del Perú. Caja Cusco. Tejemos el futuro del Perú. Disculpen por tanto ajuste. Apuesta Total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. Nos ubicamos acá a ras de campo, estamos del lado del territorio de Universitario de Deportes, donde viene haciendo sus trabajos precompetitivos a cargo del preparador físico colombiano Mario Janer. Podemos apreciar la presencia de Fefa Lacoste, Sabrina Ramírez y de Scarlett Flores, actuales goleadoras con Universitario de Deportes en la Liga Femenina Apuesta Total 2023. 4 goles para cada jugadora merengue. También comentarte un dato con Scarlett Flores, Jaime, que Scarlett Flores tuvo un tiempo donde jugó en Alianza Lima. Es así, tuvo pasado íntimo, tuvo pasado en la victoria y es la máxima goleadora con Alianza Lima en los clásicos, precisamente registrando 4 goles. También podemos ver a la última jugadora de Universitario de Deportes que marcó en un clásico, precisamente el año pasado en el Estadio Alejandro Villanueva, Naomi Martínez, en aquel 2-1 por el hexagonal final, fecha 5. La podemos ver también que está calentando. Hay muy buen ambiente, de hecho cuando saltaron al terreno de juego, las jugadoras en un abrazo grupal y en una fuerte barra se alentaron a sí mismas para salir a afrontar este clásico que abre la fecha, que cierra la fecha 8 de la Liga Femenina. ¿Qué
tal? Nos volvemos a conectar entonces, Jaime, y todos los que ya están conectados arriba en el punto de transmisión, para comentarles que Alianza Lima ya se encuentra realizando trabajos precompetitivos. Todas las suplentes ya en el terreno de juego, también las arqueras con las preparadoras físicas correspondientes para lo que va a ser el encuentro pactado a las 3:30 de la tarde en el Monumental. Comentarles también que el escenario de hoy fue inaugurado el 2 de julio del año 2000 con el partido de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Asimismo, este año estaría cumpliendo 23 años desde aquel día. El próximo 2 de julio del 2023 estaría cumpliendo un año más de fundación el Estadio Monumental, el Coloso de Ati, que también fue construido por el diseñador y arquitecto uruguayo Walter Lavalleja, quien participó en la construcción de otros 7 estadios de América. Ya los asistentes vienen haciéndose presente en el sector de Occidente. Bien, vemos que en Norte también ya están ingresando los hinchas. Y en la parte central vemos que también ya está la barra de Norte con los bombos e instrumentos correspondientes. Asimismo, también en unos instantes más, Alianza Lima ya va a hacer su salida para que pueda iniciarse este encuentro, ese ansiado clásico por la fecha 8 contra Universitario de Deportes. Así es, retomando la información, 12.500 entradas vendidas para este cotejo, para este clásico del fútbol femenino de parte de la delegación de Universitario de Deportes. Comentar también que hay un bonito reencuentro del fútbol colombiano. Así es, John Ortiz se reencuentra con John Tierra Adentro, precisamente ambos campeones de la Liga Femenina Colombiana con Deportivo Cali en el año 2022. John Ortiz como director técnico principal, hoy en el banquillo de Alianza Lima, y en aquella oportunidad como asistente técnico, John Tierra Adentro, hoy a cargo y al mando de las jugadoras merengues. También comentarte que Universitario de Deportes ostenta un tricampeonato oficial nacional. En lo que respecta a sus demás títulos, son regionales y metropolitanos. Correcto, muchas gracias, Aldair. Una fiesta total en las tribunas, globos, cremas, mucha gente, hincha Universitario de Deportes. Hoy es con hinchada local, Camila, ¿no? Sí. Así es, correcto. Hoy solamente con hinchada local. Hoy el Monumental se pinta de crema. Ya nos contaba Aldair. Más de 12.000 entradas vendidas. Considerando palquistas, va a subir ese número. Así que buen ambiente en Universitario de Deportes para lo que será este clásico que busca ganar en casa, ¿no? Les contábamos, son 3 clásicos donde la U no ha podido vencer a Alianza Lima. En toda su historia le ha ganado 9 veces. Así que hoy quiere volver a la senda del triunfo la U en casa. Y la última vez que ganó Universitario de Deportes no fue justamente en el Estadio Monumental, sino en el Estadio Nacional en el 2019, donde también, curiosamente, el resultado fue 2-1. Y ese año Universitario también salió campeón, y es justamente la última vez que Universitario sale campeón del fútbol femenino. 9 títulos, como bien lo había mencionado Aldair, esta temporada de todas maneras busca el décimo trofeo. Correcto, sigue el calentamiento de las chicas de Universitario de Deportes con una camiseta de color marrón, mientras que las chicas de Alianza Lima lo hacen con una camiseta de color azul. Siempre del lado norte del estadio, las blanquiazules, las cremas desde el lado sur del Estadio Monumental, cuya tribuna de Occidente luce hermosa, porque sigue llegando el público. Así es, Jaime, justamente mencionabas que las chicas de Universitario de Deportes están entrenando con una camiseta media marrón morada, diría yo, ¿no? Prácticamente son las titulares las que tienen esa camiseta, las suplentes están con chaleco amarillo y están haciendo el popular camotito, si es que no me deja mentir Aldair. Es conforme. Conforme, ¿no, Jaime? Sí, sí, correcto. Ahí están tocándose el balón, alguien va detrás de ella para tratar de recuperarla. Son 3 chicas que van al centro del círculo, calientan los remates las chicas de Alianza Lima, diversas prácticas en el terreno de juego. Distintas, ¿no? Muy distintas. Por un lado, Universitario hace toques, practica un poco más de pases, ¿no? De salidas limpias, movilidad. Y Alianza Lima, por su parte, hace definición, ¿no? Hasta el momento. Ahí está justamente la imagen de Marianne.
que hoy será titular, Marian Briceño. La Coja Vázquez no será titular. Y de esta forma entonces va quedando todo listo en el precompetitivo. Ahí la imagen de la hinchada crema que ha llegado a casa para alentar a su equipo, para alentar a las Leonas, que no creo que este año quieran dejar escapar el título. Es muy claro el objetivo, muy muy claro, es ir a la Copa Libertadores, es retornar a la Copa Libertadores y hacer un buen papel además, ¿no? Y además, justamente mencionabas, Camila, fue el único participante de la Copa Libertadores en el 2020, ¿no? Donde se habló mucho porque justamente no habían tenido la preparación necesaria. Igual Alianza Lima también lo ha venido mencionando. Recordemos que solamente es un cupo para la Copa Libertadores y se lo da al campeón. Tú dices, Camila, que de repente no deje escapar el título Universitario de Deportes, pero tampoco deje de escapar lo que se refiere a una final, ¿no? Porque el año pasado se perdió la final, la jugó Manucci, sí. Un muy buen equipo, muy bien conformado, que perdió a Luz Campo Verde, que ahora está vistiendo la crema. Es el fútbol femenino, apuesta total, 12.000 entradas vendidas hasta el momento, tal como lo señaló Camila, más los palcos, pueden ser 15.000 aproximadamente. Sigue llegando público al estadio, ¿eh? Sigue llegando el público, llenando prácticamente la tribuna del Occidente. Y Norte también, ¿no? Lo que es la tribuna Norte, justamente lo mencionaban nuestros compañeros de campo, también poco a poco se va llenando. La tribuna sí de Sur, donde están entrenando las chicas de Universitario de Deportes, esa sí no se ha habilitado, pero sí lo que es Norte y Occidente, ¿no? Poco a poco también ya está llegando la gente, sobre la hora, por supuesto, de lo que va a ser este partido, y estamos casi a 20 minutos de que se dé inicio. Sí, de hecho ya las jugadoras de Universitario van retornando a camerinos, muy temprano salieron a la cancha a hacer reconocimiento, luego ingresaron para poder quedar listas para hacer el precompetitivo y ahora sí vuelven, van a hacer trabajos con ligas, ¿no? Van a hacer trabajos con ligas en lo que ya va a ser la última activación de las Leonas en casa en este partido, enfrentando a Alianza Lima. Camila, ¿sí? ¿Un secretito? Sí, dígame, señor. Muy bien. Después del clásico va a haber una entrevista exclusiva con Emily Lima, la entrenadora de la selección peruana de fútbol femenino, para que nos dé sus apreciaciones con respecto al clásico. ¿Qué te parece? Sí, correcto, ¿no? Está Emily Lima con todo su comando técnico. Ha sido habitual desde que llegó la participación de la selección peruana femenina al asistir a cada uno de los partidos de la Liga Femenina Apuesta Total. Y hoy día también están sentadas en el palco, en el palco rojo del Estadio Monumental de ATE, para observar a las jugadoras, porque recordemos que habrán partidos amistosos, ¿no? Uno de ellos ante Argentina y el otro se tiene pensado que sea también en Argentina, aún por confirmar el rival, pero sí puedo confirmar que será en Argentina. Dos partidos amistosos jugará la selección peruana en tierras albicelestes antes de que la selección argentina viaje al Mundial Femenino 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Vamos a hacer como la despedida, con ese partido ante Perú, el amistoso va a ser la despedida de la selección argentina, que justamente lo mencionábamos, va a participar en el Mundial del 2023. Correcto, ¿usted ya está listando maletas, Araceli? ¿Eso es lo que me quiere dar a entender o no? La visa. Ah, ya. Y mira. Ahí está, ya terminó el calentamiento de la gente de Alianza Lima, que va rápidamente a vestuario. Siguen a un costadito de la cancha las chicas del Universitario, el operativo policial dispuesto. Creo que no va a haber ningún problema. Está Malú, está Aldair a nivel de campo. Si nos tienen alguna novedad, los escuchamos, chicos, adelante. Así es, Universitario de Deportes se mantiene a raya y siguiendo los trabajos precompetitivos con el profesor Mario Janer. Muy por el contrario de Alianza Lima, como mencionabas, que ya se retiró al vestuario. Déjame comentarte que ni bien se acercaron a calentar acá cerca a Occidente y al banco de suplencia respectivo al cuadro crema, rápidamente bajaron un grupo de niñas a alentar a sus jugadoras, a sus ídolas, evidentemente, y también con pancartas que expresan el amor que siente por ellas y obviamente al cuadro que representa. Ahí también recalcando de los 9 títulos de Universitario de Deportes, 6 son nacionales, 2 son regionales y 1 metropolitano. Vamos con Malú Ramírez, adelante Malú. Efectivamente, Jaime, todo el plantel de...
de Alianza Lima, suplentes y titulares ya ingresaron al camerín para poder ponerse la camiseta correspondiente, el uniforme correspondiente para ya salir al terreno de juego. También comentarte que por mi sector, el de Occidente, se encuentra la mascota de Universitario de Deportes, la Garrita Crema, tomándose fotos con algunos asistentes en la experiencia Crema. Ya estamos a puertas de iniciar este ansiado clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ya la Garrita Crema también pasó a descansar porque estaba acá full dentro, por la parte de Occidente, con los asistentes que están viviendo esa linda experiencia en este clásico 2023. ¿Quiénes serán las capitanas en Universitario? Stephanie Lacoste, la número 27, mientras que en Alianza Lima es la 9, Adriana Lúcar. John Ortiz dirige Alianza, John Tierra Adentro a Universitario de Deportes. El árbitro del compromiso será el señor David Guamán. Y aquí están las escenas, las imágenes de la familia que ha acudido hoy al estadio, como debe ser, en un ambiente total de paz y fútbol. Eso, ¿no? Eso hay que recalcar. Hoy día muy bonito ambiente, con Garrita ahí en la cancha, en el césped, alentando también. Y empieza a calentarse aquí el clásico, como dices, con un ambiente familiar, un ambiente de mucha paz, lo cual la verdad valoramos y mucho, ¿no? Decíamos, hay que hacer un reconocimiento a Universitario como institución, porque las chicas vienen jugando en su cancha, porque además entrenan en pasto natural, porque juegan en gras natural en su casa, porque le abren la tribuna. Eso la verdad que es para aplaudir en Universitario de Deporte a nivel de institución este año. Con respecto al tratamiento de su plantel, la verdad que dando el ejemplo, ¿no? Un paso adelante. Aquí están las niñas. Las princesas también llegaron, mira. Y ellas vienen con la ilusión de que sobre el final del partido les puedan firmar alguna camiseta, o también le puedan firmar la pelota que a veces traen, o por ya la mayor suerte que puedan tener, o la mayor ilusión que tienen las chicas o las niñas que vienen de Universitario de Deportes, es que se terminen tomando una foto con su jugadora favorita. Muy bien. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer. Ajústate los guantes. Y ponle el cuerpo a Liga 1 Max. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. En Caja Cusco, reafirmamos nuestro compromiso renovando nuestra historia para unir tus sueños con más oportunidades. Juntos, con la misma pasión de ayer, hoy y mañana. Para seguir contribuyendo con el progreso del Perú. Caja Cusco. Tejemos el futuro del Perú. Disculpen por tanto ajuste. Apuesta total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer.
años al clásico del fútbol femenino. Aquí en el Estadio Monumental Universitario recibe a Alianza Lima y esta transmisión llega gracias a Apuesta Total. Para ganar hay que creer. Muy buenas tardes, Araceli Barrera. Muy buenas tardes, Jaime. El saludo para Camila también y por supuesto para toda la gente que está sintonizando lo que va a ser el clásico del fútbol femenino Universitario de Deportes. Reciben el Estadio Monumental aproximadamente 15.000 personas a Alianza Lima. John Tierra Adentro, el técnico colombiano que ha traído para esta temporada Universitario de Deportes, de 49 años, que ha sido asistente técnico la temporada pasada en el Deportivo Cali, del profesor John Ortiz, que hoy dirige a Alianza Lima. Muy buenas tardes, Camila Zapata, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para Araceli también, para Manu Ramírez en campo, así como para Aldair Rubí, por supuesto para todos los que nos ven, para la hinchada crema, para la hinchada blanquiazul, que ya están conectados, que ya están atentos. Alianza Lima lleva 41 partidos sin conocer de derrotas en la Liga Femenina, no lo hace desde el 30 de mayo de 2021, hoy podrían cumplirse 721 días sin derrotas, sin embargo tiene al frente un Universitario que quiere el título este año y hoy es un partido bisagra sin ninguna duda. Vamos a la pausa comercial y volvemos desde el Monumental, ya viene el clásico de los clásicos, Universitario Alianza en la rama femenina, Apuesta Total. Deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. Ajústate los guantes. Y ponle el cuerpo a Liga 1 Max. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. En Caja Cusco, reafirmamos nuestro compromiso renovando nuestra historia para unir tus sueños con más oportunidades. Juntos, con la misma pasión de ayer, hoy y mañana. Para seguir contribuyendo con el progreso del Perú. Caja Cusco. Tejemos el futuro del Perú. Disculpen por tanto ajuste. Apuesta Total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer.
Bien, volvemos al Estadio Monumental. Se vive el ambiente de clásico. En un instante saltarán a la cancha Universitario de Deportes y Alianza Lima. Vamos con nuestros compañeros a nivel de campo con información de Universitario de Deportes. Estará Aldair Rubio. Adelante, Aldair. Así es, compañero. Estamos aquí junto al banquillo de suplencia de Universitario de Deportes. El profesor John Tierra Adentro alinea a su dupla de centrales extranjera, tanto la uruguaya Stephanie Lacoste como la colombiana Karen Balcazar. También déjame decirte que la goleadora Scarlett Flores se encuentra en la lista titular como la ex goleadora del torneo pasado del 2022, Luz Campoverde. Todo listo en Universitario de Deportes, ya salieron las suplentes y próximamente lo verá el equipo titular, que en este momento sale con Cefa Lacoste al frente. Correcto, vamos con Manuel Ramírez con información de Alianza Lima. El profesor John Tierra Adentro ya junto a su comando técnico en el sillón de suplentes. También podemos observar a Patricia García, Yanela Romero, Emily Flores, Virka Ruiz, Alison Reyes, Yashenka Porres y Yamira Tosilla, quienes se unen a conversar hacia un lado del campo. También comentarte que en el 2022 ambos partidos lo ganó Alianza Lima el 16 de abril, donde las últimas se pusieron por 2-0 y el segundo el 11 de septiembre por 2-1. En los dos partidos la única que anotó en ambas fechas fue Adriana Lúcar, la máxima goleadora de las últimas. Ya están listas entonces las chicas de Universitario y Alianza Lima para salir a la cancha. El equipo arbitral está con uniforme rojo y negro, listos para encabezar la salida y tomar contacto con la protagonista de esta linda historia que espera allí en la raya central. Esta transmisión llega gracias a Apuesta Total. Para ganar hay que creer. Van a salir en un instante Universitario y Alianza Lima. Y lógicamente puedes enviarnos tus comentarios, puedes ponernos tu like a la transmisión y acompañarnos en esta edición del clásico del fútbol peruano. ¡Todos a la cancha! Y sale tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima por el sector justamente de Occidente. Los globos salen, la hinchada se viene abajo también de Universitario de Deportes, la zona, el sector de Occidente. Alianza con casaca salió, ¿no? Poco raro ello, ¿no? Normalmente hay que, bueno, salir con la indumentaria, pues, ¿no? Oficial del partido. Que recordemos van a jugar ambas con la indumentaria titular, ¿no? Con la habitual que siempre utilizan. Las cremas, justamente las leonas lo harán con la camiseta crema, en el caso de Alianza con la camiseta blanquiazul. Y de esta manera va a ser la primera vez desde el año 2021, ¿no? Que no utilizaban o que no jugaban ambas con su indumentaria titular. Y ya finalmente se terminan sacando las casacas. Bueno, innecesario, ¿no? Pero bueno, David Guamán, el árbitro principal del partido, Sergio Arana, Heinz Romero y Gaby Oncoy, la cuarta, la terna arbitral entonces de esta Liga Femenina Apuesta Total para el partido del Clásico. También tenemos justamente alineaciones de Alianza Lima, Camila. Sí, vamos entonces a revisar porque atajará Fiorella Valverde. La acompañan Tiffany Molina y Neidy Romero, las habituales centrales de Alianza Lima. Por derecha estará Katherine Bringas y por izquierda Rosa Castro. En el medio campo Sandra Arévalo con Sandy Dorador y Alison Azabache. Por un lado Sandra Ibargüen, en la colombiana, y por el otro Heidi Padilla. Además Adriana Lúcar, la nueva referente del 4-2-3-1 que manda el profesor John Álvaro Ortiz. Las suplentes también de Alianza Lima. Sí, con Patricia García, Yanela Romero, Emily Flores, La Peque, Virka Ruiz, Alison Reyes, Ayenka Porras y Yomira Tasilla. Les contábamos, no está Anaís Vilca, ¿no? En las convocadas, bastante extraño, venía de una buena racha. Las capitanas ya se acercan a conversar con el árbitro principal del partido. Decíamos Adriana Lúcar y Fefa Lacoste, Araceli, la alineación de Universitario de Deportes. El 11 que manda el profesor John Tierra Adentro. En el arco con la número 1, Ani del Carpio. Número 6 en la defensa para Stephanie Espino. 27, capitana uruguaya Stephanie Fefa Lacoste. 17 para Fabiola Herrera, cerrando la defensa, la colombiana. Número 4 para Karen Balcázar. En el medio campo, número 22 para Cindy Novoa. 8, Scarlett Flores. Ofensivas, 10, Geraldine Cisneros.
21, Luz Campo Verde, 9, Sioxana Canales y la número 11, la punta, Naomi Martínez. Son las titulares que manda para este clásico el profesor John Tierra Adentro. También tenemos la banca de suplentes, Silvana Alfaro, María Valentín, Estefany Vázquez, Kimberly Flores, Mari Briseño, Sabrina Ramírez y Alessia Sangieli. Bien, entonces va a ser la primera vez en la Liga Femenina Profesional que un Liga Femenina Apuesta Total, que un varón arbitrará el clásico femenino. En los últimos 4 encuentros fueron mujeres árbitras las elegidas para conducir las acciones. La única mujer en esta cuarteta arbitral es la cuarta, que será Gaby Onco. Ya todo va quedando listo. En imágenes tenemos a Universitario de Deportes que se está dando las arengas respectivas, los aplausos que caen desde la tribuna de Occidente, y hacen lo mismo también las chicas de Alianza Lima. Se ponen un círculo en el centro del campo. Entonces va a revisar lo que se refiere también en el campo de juego. Van a defender la zona donde calentaron, ¿no? Así es, así es, finalmente. Vamos con los reporteros, Jaime, porque van a revisar, creo yo, el tema de la banca de suplentes, si está todo correcto. Vamos de inmediato entonces contigo, Aldair, con Universitario. Lo curioso en Universitario de Deportes es que no hay saludo hasta el momento entre John Tierra Adentro y John Ortiz. Cada uno permanece en su zona técnica. Y en cuanto al banco de suplencia, todo en orden, todo correcto. Hay una ausencia en el banco de Universitario de Deportes que ya se reintegrará. Se trata de Sabrina Ramírez, quien se habría ido al baño. Muy bien. De ahí nos contarán también Aldair y Malú quiénes son las ex Alianza y ex U, ¿no? Femenina a través de Nativa nos conecta. Vamos contigo, Malú. Sí, Jaime, te cuento que ya Gaby Oncoy se encuentra conversando con Adriana Dávila, le hace una indicación en el banquillo de suplentes, mientras que el profesor John Albert Ortiz ya se encuentra de pie a la espera del inicio del partido. También Gaby Oncoy se acerca a darle una indicación al profesor Ortiz, el saludo correspondiente. Y también comentarte que no solo va a ser un enfrentamiento de equipos, sino también de ex compañeros y muy buenos amigos. El director técnico de Universitario de Deportes, John Tierra Adentro, fue asistente de la estratega de Alianza Lima, John Ortiz, en Deportivo Cali, pero hoy se van a medir en sus diferentes equipos. Adelante, Aldair, un minuto de silencio. Sí, precisamente por la sensible tragedia con nuestro vecino de Centroamérica, del país de El Salvador. Al menos 12 muertos se registró en una hecatombe ocurrido en el país del Caribe. Bueno, respetamos entonces el minuto de silencio. Gracias, Araceli Barrera, junto a Camila Zapata, Malú Ramírez y Aldair Rubio. Le llevamos este compromiso a través de Nativa. Nos conecta. Busca la salida en la escuadra de Alianza. Aproximadamente unas 15.000 personas en el Estadio Monumental. En la línea central aparece Cindy Novoa. Golpe de cabeza para hacerla fuera. Hay lateral que corresponde al elenco de Alianza Lima. Va a venir este primer lanzamiento de costado para el equipo blanquiazul. Va a venir el servicio de Bringas. Aquí está el lateral de Bringas. Va a venir el rechazo de Balcázar. Toma la pelota inmediatamente Naomi. Atrás, Fefa Lacoste. Va a tocar para Fabiola Herrera, que está en capilla por la acumulación de tarjetas amarillas. Herrera, Lacoste. Por la franja izquierda va a acompañar Balcázar. El pase largo es para Canales. Arranca Canales, se va Universitario. Canales va a llegar, primer pique largo de Canales. El balón sale despedido a su costadito, reclama infracción la tribuna. Va a recuperar Bringas para el equipo de Alianza Lima. Pide Lucas para la derecha, aparece recibiendo ahora Herrera. Va con la pelota Universitario. Herrera, cumplimos el minuto y medio de la fracción inicial. Canales, iba Canales, le cometen infracción, hay tiro libre que corresponde a Universitario. Vamos contigo, Manu. Sí,
y la falta lo cometía Alison Azabache, que iba detrás de Sioxana Canales. ¡Dime, Camila! Ahí está justamente en la imagen como Tiffany Molina la termina tocando abajo a Sioxana, que gana una situación importante para Universitario porque sabemos de la calidad de Fefa Lacoste para pegarle. Y aquí está precisamente Fefa a unos 30 metros de la portería de Malena Valverde. Va a venir este lanzamiento. Aquí está Fefa. Fefa la pone en el área. Agarra Valverde. Embolsó bien la arquera. En la primera aproximación que tuvo Universitario de Deportes de los pies de Fefa Lacoste, que es la dueña, creo yo, de los tiros libres, no encontró a nadie en el área. Uniforme lila para la arquera de Alianza. Uniforme verde agua para Ani del Carpio. Hay lateral que corresponde al conjunto de Alianza Lima. 2:25 de la fracción primera. 0-0 el marcador. Nativa. Nos conecta. Aquí está el lateral que corresponde al equipo de Alianza Lima. Va a ejecutar Castro. Aquí está el servicio de Castro. Va ganando Scarlett Flores y va jugando para Cindy Noa. Se escapa con la pelota Noa. Abre por el sector izquierdo buscando a Martínez. El toque de Martínez para Lacoste. La tiene la capitana de Universitario. Herrera. Va a venir el servicio por la derecha. Herrera prefiere conducir. Zapatito de color naranja para Fabiola Herrera, que mete el servicio por la derecha. Intentaba el ataque la escuadra de Universitario. Golpe de cabeza. Ojo que por la izquierda viene Martínez. Libre de marcación. El pase venía por la franja derecha y lateral que corresponde a Universitario. Que intenta ser el dominador del partido. La tiene más Universitario de Deportes en este arranque que quiere buscar el arco de Alianza Lima. Tocaba Cindy Novoa. Puede venir el centro, la pelota hacia atrás. Interviene ahora Cisneros, venía cayendo. Recupera la pelota Universitario, no hubo infracción. La pelota está para Fefa. Lacoste, con el pie izquierdo Lacoste. Golpe de cabeza de Cindy Noa en el fondo. Controla la cuadra de Alianza, el árbitro del partido. Ha indicado una infracción. Vamos contigo, Malú. Efectivamente, David Guamán cobra una infracción por parte de Alianza Lima. Va a ser en salida para el cuadro blanquiazul. Claro, lo de Lúcar, ¿no? Con Fefa, que la termina chocando. No la vi falta, honestamente. Ahora, choque ahí. Choque de fútbol, ¿no? Choque de grandes, ¿no? Claro. Ahí está. Jaime. Este lanzamiento, sí, al aire, te escucho. La estampida se produjo en el estadio Cuscatlán, en El Salvador, cuando se enfrentaba Alianza y Club Deportivo FAS, dos clubes muy reconocidos de dicho país. 12 muertos y 100 heridos. Por ende, la liga de dicho país ha suspendido todos los encuentros del día de hoy. Correcto. Intenta el ataque de la escuadra de Alianza. Hay lateral que corresponde al equipo blanquiazul. 0-0 está el marcador sobre los 4:30 de la primera parte. Todavía no han pasado apuros las arqueras. Por ahora bien tomada la tienen a Adriana Lúcar, tanto Fefa Lacoste como Fabiola Herrera, que no la dejan realizar los movimientos bastante cómodos que normalmente hace. Va buscando el cuadro de Alianza. Metida en el área, esperaba Lúcar. Va a venir al rechazo. Control de pelota del conjunto aliancista. Bringas se va por la derecha. Bringas levanta la cabeza, mete un cruzado, pelota sobre el área. Rechaza Fabiola Herrera. Va a controlar a Cindy Noa. Levanta la pelota Cindy. Bringas que va a cubrir. La pelota se va al lateral que corresponde al equipo de la victoria. Intenta salir Alianza Lima. Empieza a poblar el campo de Universitario de Deportes. Tranquilamente va Bringas. Tiene la pelota en la mano izquierda, Bringas. Va a venir el lateral. De manos Alianza, te escucho, Manu. Y las ex universitarias que ahora corresponden a Alianza Lima son Yanela Romero, Jocelyn Miranda, La Peque Flores y Alison Reyes. Muy bien, gracias por esa información. Aquí está el lateral que corresponde a Universitario. Por parte de Universitario de Deportes, tenemos una campeona con ambos cuadros. Se trata de Cindy Noboa, campeona con el cuadro merengue en el 2019 frente a Alianza Lima y campeona con Alianza Lima en el año 2021 frente a Universitario de Deportes. Mira, qué casualidad. Aquí las tiene Flores, va atacando Universitario, Campo Verde, Campo Verde. La sacaron bien con el cuerpo. Agarró finalmente Valverde. Y le terminan ganando la posición a Luz Campoverde, que había leído bien la jugada, había marcado bien el pase, pero mejor aún Fiorella Valverde para cortar esa jugada de peligro de Universitario de Deportes. Buen retroceso también de Rosita Castro. Ahora, por el momento, Camila, el empate, ¿a quién favorece? Manucci ganó ayer. Se acerca, Manucci. Sí, y es lo que decíamos, Manucci va a buscar el título, el Pompo quiere el título. Ah, ojo, es subcampeón actual.
Esta transmisión llega gracias a Apuesta Total para ganar. Hay que creer. Se mueve Bringa, me gusta mucho el rendimiento de Bringa, custodiando esa franja derecha. Sí, adelante. Ahora puedes vivir los partidos más emocionantes jugándotela por tu equipo favorito en cualquier partido de la Liga Femenina. Apuesta Total. Apuesta Total, apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casinos online. Cree, juega y gana en tu tienda más cercana en apuestatotal.com o por el chat de teleservicios al 9750-14644. Apuesta Total, para ganar hay que creer. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Un saludo especial para todos los que nos están acompañando en la transmisión. Somos cualquier cantidad el día de hoy. Clásico del fútbol peruano, día especial para Nativa Nos Conecta. Agradecer también a Caja Cusco, que cambió su identidad corporativa en el marco de su 35 aniversario. La misma que está inspirada en los tocapus de los tejidos, que busca representar su compromiso de contribuir a tejer el futuro de los emprendedores del país y pretende contar las historias de éxito de sus clientes. Conoce más de la nueva imagen de Caja Cusco en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Se van a atacar Alianza Lucar. Se resbala Lucar. Va ganando ahora Cindy Nova. Le cierran el paso a Cindy Nova. Quería nuevamente el cuadro de Alianza Lima. Aquí va a venir el servicio. Hacia atrás en el medio. Sector controla con tranquilidad el cuadro aliancista. Disfruta de Cima, Crismar Arequipa cuenta con 54 confortables habitaciones y está ubicado estratégicamente a un paso de la Plaza de Armas y Basílica Catedral de la hermosa Ciudad Blanca. Para mayor información, ingresa a su página web www.cimashotels.com. Se está disputando la pelota como si fuera la última. Y en el medio, ¿no? Sobre todo en el medio campo, todavía ninguna opción muy clara para ninguna de las escuadras. Hay lanzamiento lateral que corresponde a Alianza Lima. Esta es una transmisión de Nativa. Nos Conecta. Va a jugar Castro. Aquí está el lateral. Intentaba Fabiola Herrera. La pelota se ha perdido de la cancha para que juegue nuevamente Alianza Lima. Unas 15.000 personas en el Estadio Monumental. Jaime, te escucho. Un antecedente de Alianza Lima en el 2021, las íntimas campeonaron sin perder un partido. Ganaron dos encuentros y empataron dos duelos. Anotaron 70 goles y solo recibieron un gol en su portería. La goleadora del equipo fue nuevamente Adriana Lucar con 23 anotaciones. Los dos técnicos en el borde de la zona técnica, mi querido Adair. Es así, constantemente gesticulando y dando indicaciones. John Tierra Adentro conversa constantemente con Karen Balcazar, precisamente quien es de su nacionalidad y reciente fichaje en Universitario de Deportes. Un saludo a Carlos Huerta, utilero de Alianza Lima, que nos presta todas las facilidades para grabar en el camerino. Se lleva el ataque ahora el cuadro universitario. Campo Verde, pegada a la raya derecha. Campo Verde juega para Novoa. Iba Carles Flores, va recuperando Bringas para el conjunto de Alianza Lima. Ahí está el balón sobre el sector central. Estaba marcando Flores, comete infracción. Foul. Sí, sí, sí. Termina quitándole la pelota a Alison Azabache. Scarlett Flores, vamos a verla aquí con atención. Le jala la camiseta y el árbitro estaba cerca, ¿no? Bien ubicado para poder cobrar. Una situación que puede aprovechar Alianza Lima. Ya había tenido una Universitario con Fefa Lacoste. Va a ser Tiffany Molina, que tiene buena pegada también de larga distancia, la venezolana peruana. Va Molina. Todavía no ha tenido acción Ani del Carpio, a diferencia de Fiorella Valverde, que tuvo la de Fefa y también el intento de Luz Campoverde. Tiene buen dominio de pelota Sabache en Alianza. Atención, va Molina, le va a pegar de derecha, balón sobre el área. Se quedaron todas, el centro, va presionando el conjunto de Alianza Lima. Allí va la capitana. Lucar, pierde la pelota Lucar, va recuperando Universitario. Canales busca una pared por la franja izquierda, no se fue la pelota. Va a tomarla ahora Martínez, toca para Flores, Flores con Canales, Canales para Martínez. Pide nuevamente Canales, que tiene ganas de jugar. Balcázar, Canales, allí va Universitario. Va a venir el servicio nuevamente sobre la izquierda. Balcázar, Balcázar para Canales, ahí está Canales. Fefa Lacoste, Canales. Sigue a Canales, quiere hacer todo, Canales, lateral. Y termina perdiendo Universitario la pelota, ¿no? Hubo un juego interesante, toque a toque, sin embargo no funcionó en la progresión. Por ahí había que cambiar de frente, se llenó de pelota la U.
Hay lateral para Bringas. La tiene Bringas, totalmente replegado Universitario. 0-0, está la cuenta. Saca Bringas. Se le pasaba la pelota a Balcázar. Va a cubrir Fefa Lacoste. Saque de meta que corresponde a Universitario de Deportes sobre los 11 minutos con 40 de la fracción primera. 0-0 está el marcador. Y se quejaba de algo, ¿no? Aldair Fefa con el línea. Así es, quejaba la central uruguaya. Y comentarte algo de Xiomara Canales. Es que tiene su hermana en Alianza Lima, Xiomara Canales. Aquí está nuestra amiga Emily Lima, observando detenidamente ahí en el palco rojo del Estadio Monumental. Cisneros, la tiraba larga Cisneros, quería conectar Canales. No puede recuperar la pelota. Ahora Zabache, lateral que favorece a la U. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag vuela simple con Star Perú. Y no te olvides que hay que acompañar esta transmisión. ¡Danos tu like! Así es, Extra Day, el nuevo rehidratante del Perú. Extra Day, el juego ha empezado. Hoy con nosotros, Walking, marca de zapatillas 100% peruana, te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como Walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Le perdona el árbitro la tarjeta a Zabache, sí. Y después a Dorador, sí, ¿no? Le sí. Perdona la tarjeta, no sé si por el tiempo, pero hubo una clara agresión de parte de ambas jugadoras. Atención, es clásico. Sí. Es clásico, creo que así lo está entendiendo el árbitro. Sí, sí, sí. Está dejando pegar. Aquí está Fefa Lacoste. Abre por la derecha, Canales quería conectar. El balón sale despedido por la franja derecha. Intentaba ahora Campo Verde. Viene el rechazo con todo. Allí va a recoger Espino. Va a tocar Espino. El pase es corto. Va a recuperar ahora Lúcar. Venía cayendo Lúcar. Conserva la pelota Universitario. Herrera. Va jugando Herrera. Va dejando para Cindy Novoa. Va Alcázar. Va la colombiana. El toque viene para Naomi Martínez. Camiseta número 11, la están presionando. Atrás, nuevamente Balcázar. Ahora se replegó Alianza. Balcázar mete el pelotazo para Canales. Bringas que rechaza. Con golpe de cabeza recupera Canales. Va Universitario, Canales. Saque de meta que corresponde a Alianza Lima. Y se sintió con confianza. Xioxana Canales dio el giro y quiso rematar al arco, pero pasó algo lejos esa pelota del arco de Fiorella Valverde. Hay que pegarle, ¿no? Hay que pegarle y Xioxana es una jugadora que tiene mucha actitud. Dámela siempre en mi equipo a Xioxana, porque la verdad que no da ninguna pelota por perdida. Ah, yo también la quiero en mi equipo. Es muy buena, ¿no? Claro. Y viene teniendo una buena temporada también. Va a venir esta salida para la cuadra de Alianza Lima sobre los 14 minutos con 20 del primer tiempo. Herrera, Campo Verde. Va a recibir Campo Verde. Flores, iba Campo Verde. Va a venir el rechazo de Castro. Va a buscar la Fefa Lacoste. Ahora viene por la izquierda. Balcázar, Balcázar pisa la pelota. Lacoste de taquito. Ahora Naomi, va Martínez. Fefa Lacoste, va la uruguaya. Lucha con Bringas, me encanta Bringas. Hay lateral. Y muy bien también lo que hace Universitario, que se va, ojo. Cindy, quería Cindy, la pelota se va de la cancha. Al tiro de esquina, córner, apuesta total para ganar. Hay que creer. Por ahora bastante ordenado Alianza Lima en lo que se refiere a la defensa para tomar bien a la central, a las delanteras de Universitario de Deportes. Sin embargo, ganan un tiro de esquina peligroso a favor de las cremas. Este clásico, por ser con hinchada de Universitario, ha originado que tengamos una cantidad impresionante de hinchas de Alianza Lima conectados a la transmisión. Muchas gracias por ello. Aquí está el tiro de esquina, apuesta total que corresponde a Universitario. Cindy Novoa desde la izquierda, va Cindy, la pelota arriba, intenta Universitario, Campo Verde, la media vuelta. Saque de meta para Alianza. Acción de Universitario de Deportes que está llegando más que Alianza Lima en estos últimos minutos. Vamos a ver la acción que nace y parte desde los pies de Cindy Novoa. Cabecea y pivotea Fefa Lacoste. Luego Luz Campo Verde aprovechó el error de Neidy Romero, que no terminó de despejar esa pelota. Le salió larga. Camino. Malú. Y el profesor John Ortiz se molesta ante esa última acción por sus dirigidas de Alianza Lima y le pide tranquilidad y orden, sobre todo en la zona del corazón del área. Hay lanzamiento de costado que corresponde a Universitario. Lo hace inmediatamente Balcázar. Allí está el toque de Martínez. Quería Balcázar. Otro lateral. Me decía Lair. Sabrina Ramírez de pie. Bastante, bastante, bastante inquieta, se podría decir.
pidiéndole al profesor que la manda a calentar ya. Se quiere meter al campo, Sabrina. Es una de las goleadoras, Sabrina Ramírez. Claro, aquí está. Cefa Lacoste, va tocando Lacoste Canales, tiene mucha movilidad Canales, pero perdió el balón. Va recuperando ahora el equipo de Alianza Lima, pide por la derecha, Lúcar, bastante adelantada, Lúcar va a apoyar inmediatamente. Ahora para el cuadro de Alianza Lima, en el sector central, busca la pelota la número 16, Tiffany Molina. ¿Qué pasó con el árbitro? Hay una chica de Universitario que está tendida, ¿no? Casi, casi a la altura del lugar donde se ejecuta el tiro de esquina. La colombiana, ¿no? Karen Balcazar. La colombiana Karen Balcazar. De hecho, David Guamán para las acciones, para ver si es que es necesario que ingrese el cuerpo médico universitario, que ya se encuentra a la línea de la zona técnica para ingresar al campo. Ahí tenemos justamente la repetición. Fue un choque con Sandra Ibargüen. Queda mal sentida la jugadora de Universitario de Deportes. Ahí Fefa justamente recibe indicaciones del profesor John Tierra Adentro y nos confirma Saldair o Malú si es que termina ingresando el cuerpo médico. Sí, sí termina ingresando el cuerpo médico encabezado por la fisioterapeuta Araceli Yanamango. Muy adolorida, ¿no? Karen Balcázar. Esperemos no sea nada de gravedad, nada de consideración, uno de los refuerzos para esta temporada universitario que tiene justamente a Fefa Lacoste de Uruguay y a Karen Balcázar de Colombia. Ambas jugadoras que has mencionado, Cami, titulares indiscutibles para el profesor John Tierra Adentro, al menos en estas 8 fechas que ya estamos jugando, y todo esto lo estás viviendo a través de Nativa Nos Conecta. Y tras esta repentina lesión de Karen Balcázar, John Tierra Adentro mandó a calentar a Stephanie Vázquez. Por parte de Alianza Lima, el banco muy tranquilo, esperando que se pueda reanudar el juego, y el profesor John Ortiz aprovechó para hablar con Neidy Romero, con Bringas y con una también de sus dirigidas. Muy tranquilo él en la zona técnica. Por rato se acerca también a conversar con Adriana Dávila, quien tiene un audífono en el oído derecho. Se puso de pie Balcázar, ¿no? La están atendiendo un costadito de la cancha. Así es, al borde, esperando de que solicite su reingreso. Imagino que tras un balón detenido, como debe de ser. Herrera ahora está rechazando para Universitario. Se le encuentra Canales, pierde la pelota. Canales en el medio sector, controla a Zabache por la derecha, aparece Bringas, le pide Ibargüen. Atención que se va Bringas, quiso poner el servicio para Lúcar, no llega la pelota, destino, va a recuperar Naomi. El pase viene para Flores, por la derecha aparece Espino. Movilidad de Campo Verde para recibir frente a la tribuna de Oriente. Campo Verde la tira para Canales, va a recibir Canales, quiso dejarla correr buscando una sorpresa con Cindy Noa. Estamos en los 19 minutos con 27 del primer tiempo, 0-0 el marcador. Así está el clásico del fútbol peruano que usted disfruta a través de Nativa. No conecta, la perdió Campo Verde. Organiza inmediatamente el conjunto de Alianza. Por la izquierda aparecía Lucas, lucha con Herrera, gana la pelota Herrera y sale del fondo por Universitario. Deja seguir el árbitro, es lo que nos muestra, quiere que sea fluido el juego, pero vamos a revisar la última acción. Primero corta la falta con falta, ¿no? Dorador sobre Geraldine Cisneros, que queda bastante sentida. Ahí está justamente Dorador, que le termina agarrando el brazo, ¿no? Sí. A Geraldine y al suelo. Muy bien. Cuando quiera la anterior. Jaime. Sí, te escucho. Y Adriana Lucar también se acercó al árbitro principal a reclamarle sobre la falta que le había cometido Fabiola, la jugadora de Universitario de Deportes. La toca en la cara, Fabiola. Exactamente. ¿No? Y con eso la detiene, pero claro, estaba mal ubicado el principal en esa acción. Este clásico del fútbol femenino llega gracias a Apuesta Total. Para ganar hay que creer. Sin embargo, en esa última acción entre Fabiola Herrera y Adriana Lúcar, por ahora el duelo lo está ganando la jugadora de Universitario de Deportes, que no la deja marcar el pase, no la deja desmarcarse a la delantera blanqueazul. Toca Ani del Carpio. Va buscando la salida Universitario. Intentaba Flores, una chica caída en la U. Frente a tu puesto de transmisión, Alair. Así es, hay una jugadora atendida de Universitario de Deportes. Karen Balcázar ya le va a indicar a Guamán precisamente qué es lo que estaría pasando, qué es lo que habría pasado antes de que la jugadora termine atendida en el césped. Hay una plancha, ¿no? Hay una plancha de Arévalo sobre Cisneros. Sí, ya. Ahora, se recuperó. Me informan que hay muchísima cola fuera del estadio porque solamente se habilitó
una puerta para las dos tribunas, porque entiendo que la de Oriente no está abierta, ¿no? Así es. Me parece que han tratado de hacer ingresar a todas las personas a Occidente. El problema es que hay mucha gente todavía ingresando y afuera del estadio. Sí, una barbaridad de gente que quieren observar este clásico del fútbol peruano que usted disfruta a través de Nativa. Jaime, Geraldine Cisneros rengueando en el terreno de juego. Muy incómoda la jugadora tras el planchazo en la acción anterior. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. Se van a un campo verde, Canales. Para que festeje la tribuna norte, donde está la trinchera. Universitario abre el marcador en el Estadio Monumental. Gol de la U, gol de Canales, gol. Y toda la jugada al inicio hacia Oxana Canales, que descarga hacia el sector derecho, pero la devuelven. Había caído en el piso, pero no renuncia a la jugada y le manda un derechazo sobre el palo derecho de Fiorella Valverde y pone el 1-0 aquí en el Monumental. Lo hizo Sioxana Canales, que levanta a todo el público. Qué golazo de Sioxana Canales. Veníamos diciendo siempre en mi equipo. Sioxana aprovechó el error de Neidy Romero, que dejó larga esa pelota y venía buscando esa situación. Cada vez que la tenía, buscaba el arco. Siempre lo tuvo en la mira Sioxana Canales, que pone el 1-0 a favor de las Leonas en su casa y con su hinchada. Golazo, apuesta total para ganar. Hay que creer, gana Universitario en el Monumental por 1-0. Y Barbie, se le escapa el balón. Hay lateral que corresponde a la U. Reacciones en la banca del cuadro merengue, el Dair. Efusiva reacción de John Tierra Adentro y compañía. Lo gritaron en un abrazo de gol que quedará para el recuerdo. Tercer gol para Sioxana Canales después. Campo Verde, arranca Campo Verde, está en el área, Campo Verde brinca, apurada, tiene que echarla del terreno, lateral que favorece a Universitario. Disfruta de Cima, Crisma, Arequipa, cuenta con 54 confortables habitaciones y está ubicado estratégicamente a un paso de la Plaza de Armas y Basílica Catedral de la hermosa Ciudad Blanca. Para mayor información ingresa a su página web www.cimashotels.com. En Caja Cusco estamos comprometidos con verte crecer. Si eres cliente de créditos o ahorros, ya participas del sorteo de 10 carros que tenemos para ti. Acelera tu futuro con Caja Cusco, el run que necesitas para llegar a tus metas. Si pagas puntual tus créditos o incrementas tus ahorros, tienes más opciones de ganar. Vigencia de la campaña del 15 de mayo del 2023 al 31 de marzo del 2024. Aplican términos y condiciones. Ingresa a www.cema-cusco.com.pe y disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max por vez cable a tan solo 60 soles. Hay falta, casi penal, ¿ah? Ahora, casi. De lo mejor que sabe hacer Universitario es defender, ¿no? Es uno de sus fuertes. Vamos a ver toda la energía y la actitud de Fefa Lacoste en estos minutos que quedan para que acabe el primer tiempo, porque las mejores cualidades que ha mostrado Universitario es defender con solvencia. Tiene el resultado a favor la U y todas las cualidades para poder cerrar el partido si quiere. Camis. Precisamente desde el banco de suplencia de John Tierra Adentro llaman a Naomi Martínez, o a Greta en todo caso, para hacerle una indicación. Naomi. La última vez que Alianza Lima estaba abajo en el resultado fue en Alejandro Villanueva por la fecha 5 del hexagonal. En aquella oportunidad el cuadro blanquiazul volteó con goles de Sandra Arévalo y Adriana Lucar. Va a pegarle Dorador. Jaime. Hay tiro libre que corresponde a Alianza. Te escucho, Manu. Y tras el gol de Universitario de Deportes, todo el banco de Alianza Lima en total seriedad. La que se paró del banquillo fue Alison Reyes, una de las capitanas del cuadro blanquiazul, para seguir arengando a sus compañeras. Dorador. Sí, Camila. Y cómo lo celebró Sioxana, ¿no? Al fiel estilo de Valeria y Herrera y también de la división de menores, que ya lo habían hecho. Aquí está Dorador. 3 en barrera. Alianza Lima presiona. Quiere el empate. Gana Universitario por 1-0. Somos Nativa. Nos conecta. Aquí va a venir Dorador.
va a pegarle Dorador, expectativa en el Estadio Monumental. Dorador de derecha será, se acerca Bringas, Dorador, hay un cabezazo, la dejaba picando Ani del Carpio, saque de meta. Defiende bien esa pelota Universitario con Fefa Lacoste comandando esa situación. Ahí está el centro de Dorador. Sacaba Ani del Carpio. Bien Ani, ¿no? Para poder salir esa pelota. Y le había hecho la cobertura a Fefa. Y de esta forma sigue Universitario. Allí va Canales, Canales está en una carrera de 100 metros planos. ¿Qué tal físico que tiene esta chica? Ahora quería Ibargen. Anticipa bien Balcázar, Naomi, Canales. Quiere Canales que se está jugando su partido. Por la izquierda viene ahora Martínez. Martínez amaga, la va a marcar Ibargen. Sigue Martínez, hace una guacha. Atacando al Universitario, Balcázar quiere meter el centro. Corner, apuesta total para ganar. Hay que creer a favor de Universitario. Y llega Universitario de Deportes por el sector izquierdo. Una combinación entre Karen Balcázar y Martínez. Finalmente consiguen un tiro de esquina a favor de las Leonas. Jaime, como te decía, tercer gol de Xochana Canales en el torneo. Los únicos dos goles que registraba la número 9 de Universitario de Deportes fue la fecha 5 contra Defensores de Ilucán en Cutervo. Va a venir este lanzamiento de esquina que corresponde a Universitario. Frente a la pelota aparece Cindy Novoa. Le va a pegar Cindy. Pelota sobre el área. Apurado rechazo por parte de Acebache. Lucar le va a tomar. Allí va Lucar, va Lucar. Va a venir la marcación especial. El pase de Lucar va a cortar inmediatamente para Universitario de Deportes. Pino, y hay lateral que corresponde al elenco de Alianza Lima. Y un reclamo del profesor Tierra Adentro. Reclama también Balcázar. ¿Qué pasó, Aldair? Así es. Karen Balcázar se ponía en la línea e impedía el saque lateral. Eso terminó generando la molestia de la jugadora de Alianza Lima, que le arrojó el balón en el rostro. Pero bueno, Guamán lo maneja a su estilo. Aquí vendrá el lateral Bringas. Va a sacar Bringas. Esta es una transmisión de Nativa. Nos conecta Lucar. Bringas, nuevamente la marca de Balcázar, se defiende Universitario a su fiel estilo. Va a venir Bringas nuevamente, abre los brazos el profesor Tierra Adentro. Aliento desde la tribuna de Occidente, aliento desde la tribuna Norte. Ibargen está en el área. Ibargen va a meter el servicio sobre el borde del área, rechaza Campo Verde. Ahora la tiene Canales. La gente sigue llegando al Estadio Monumental, es impresionante la convocatoria que ha tenido este partido. Campo Verde va, Cisneros recibe para la escuadra de Universitario. Espino la tira larga afuera, lateral que corresponde a Alianza Lima. Espino, una de las novedades en el 11 titular de John Tierra Adentro, que hasta el momento hace un partido muy correcto. Aquí vendrá el lateral. Cerca a la esquina de Occidente con Norte. El público baja como hormiguitas. Hay infracción, el árbitro pita. Hay tarjeta amarilla para Canales. Malú. Efectivamente, también va a ser amonestada o también va a ser el llamado de la atención a la jugadora de Alianza Lima tras un conato de bronca entre la jugadora de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Siguen los reclamos de las jugadoras cremas con el árbitro principal David Guamán. Se calienta el clásico, amarilla para Canales. Enfrentamiento entre Rosa Castro y Xioxana Canales, ¿no? Que le cometía la falta, si bien es cierto iba fuerte sobre el tobillo de Rosa Castro, pero se levanta rápidamente y le dice, así no, creo que le terminé leyendo los labios a Rosita. Y hace cinco partidos que Alianza no recibía goles, ¿no? Desde el 20 de abril de este año frente a la Universidad César Vallejo. Camila. Sí, señor. Creo que abrieron las puertas del Occidente, porque mira cómo llega la gente. No, tiene que seguir abriendo las puertas. Hay mucha gente afuera. Sí. Cuidado. ¡Hay que darte Alianza! ¡Y Vargas! ¡Se perdió el empate! Llegó Alianza de esta forma con la colombiana Sandra Ibarwen, que termina desviando la pelota. Ahí está el despeje a medias que termina habilitando a Sandra Ibarwen. Que le pega, pero ya con un canillazo, un canillazo. Sí, fue canilla. Y eso hizo que se desvíe la pelota, no le dio dirección. Sale la U. Ahí estaba el empate de Alianza. Gana Universitario por 1-0. El profesor Tierra Adentro le reclama bastante al primer asistente, Sergio Arana.
por la amarilla anterior a Ciuxana Canales. Ahora la tiene Ciuxana. Va Canales con la pelota, jugándose su clásico. Por la izquierda, Balcarce, la pide Flores, el centro venía para Flores, va a venir el rechazo, quiere recuperar. Ahora Balcázar, venía cayendo, reclamaban falta en las tribunas que ahora están nutridas. Tiene el balón Flores, va recuperando ahora el elenco de Alianza Lima. Zabache, le va a tocar Dorador, viene Alianza, va a rechazar Balcázar. Tiene mucho vértigo el clásico del fútbol verano. Así es, y todavía Alianza Lima no puede encontrar su juego, ¿no? Porque corta las líneas de pase, sobre todo Universitario de Deportes, que están bastante atentas en la media cancha. Scarlett Flores junto a Cindy Novoa. Ahora quería a Zabache, y Barben, corre Barben, Fefa, implacable, la echa fuera la capitana de Universitario. Siempre, no siempre, Fefa Lacoste tiene buen timing, es muy atenta, es fuerte, la verdad que tiene todas las cualidades Fefa Lacoste, la uruguaya. Aquí vendrá el lateral, Bringas, va a jugar Bringas, el profesor Tierra Adentro mira su banca, Tierra Adentro. Estamos llegando a los 32 minutos de la parte inicial. 1-0 está ganando Universitario. Dorador va, Dorador en el centro, no salió esa pelota, va a venir el rechazo por parte de Campo Verde. El remate de lejos acompaña Ani del Carpio, saque de meta. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag vuela simple con Star Perú. Jaime. ¿Sí, se escuchó? Hoy con nosotros, Walking, marca de zapatillas 100% peruana, te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Después de los frejoles, vamos contigo, Manu. Mencionarte que después de 8 fechas es la primera vez que Alianza Lima se encuentra debajo en el marcador. Correcto, y así como hemos quedado impresionados por la cantidad de gente en el estadio, es impresionante la cantidad de gente que nos está siguiendo en las redes sociales y en esta transmisión del clásico de los clásicos del fútbol verano, a quienes agradecemos, a quienes les enviamos un fuerte abrazo en Facebook, 34.000 en YouTube, 11.000 en Facebook, la estamos rompiendo en este clásico. ¿Qué pasó, Aldair, frente a tu puesto de transmisión? Jaime. Así es, tras un cruce entre Cindy Novoa y Sandri Barwen, la colombiana queja un golpe en el rostro, precisamente en la zona de la boca. Tiro de esquina, apuesta total para ganar. Hay que creer. Va a venir este lanzamiento. Luego vamos contigo, Malú. Hay tiro de esquina para Alianza, que quiere empatar. Gana Universitario por 1-0. Aquí está el centro. La pelota quedando botecitos en el área. Va a rechazar Herrera. Quiere Ibargüe. Controla ahora Cinero. Intenta el contraataque la U. Va a venir esa pelota sobre mitad de terreno de Universitario. Iba Campo Verde, Canales, infracción, foul. Ahora sí, Malú, vamos contigo. Sí, quedó sentida Alison Azabache en esa última acción. El árbitro hace un llamado de atención. Las jugadoras de Universitario de Deportes se acercan. El profesor John Tierra Adentro, muy incómodo ante la situación que pasa el cuadro blanquiazul, se acerca a comunicarse con Adriana Dávila y su comando técnico. Por otro lado, también comentarte que todas las suplentes de Alianza Lima se ponen de pie cada vez que Alianza Lima se encuentra en el área crema. Dorador le ha pedido a Bringas que por favor se proyecte y ella va libre por la derecha. Va Dorador, la pelota en el borde del área, va a rechazar Cindy Novoa. Canales, le pega mal a la pelota Canales, disputa con todo ese Federico. Canales le pone el pie derecho, aquí intenta el traslado de pelota Universitario de Deportes de Campo Verde. Iba, se quedó, se confundió Fefa Lacoste, la echa hacia adelante con todo Cindy Novoa, que va a ganar. Cae Cindy, foul, Malú. Sí, cayó Cindy Novoa, la falta lo cometía Sandy Dorador, que le da la mano para que ella se pueda poner de pie. Y bueno, no tuvo ninguna intención, la verdad, fue por la bola y terminó tocando carne y hueso. Gana bien la pelota Cindy, ¿no? Más sí. Por astucia. Había puesto fuerte sí, sí. La pierna. Claro. Aquí va a venir este lanzamiento que corresponde al equipo de Universitario de Deportes sobre los 35 minutos y medio. Balcázar al área. Agarra. Valverde. Apareció por la derecha Campo Verde con posibilidades. Es muy veloz Luz Campo Verde y tiene que aprovechar esa velocidad para hacer daño. Ahora Herrera, golpe de cabeza de Herrera, quería hacer un taquito. Flores va a recuperar ahora Ibargüen. Se mueve Ibargüen, Ibargüen. Cambia equivocadamente Espino, que rechaza. Tarjeta amarilla para Ibargüen. La dejó Ibargüen. Aldair.
Así es, el profesor John Tierra Adentro reclamaba que era tarjeta pero de otro color por la agresión de la colombiana sobre la jugadora de Universitario de Deportes. Saludos a los hinchas que nos sintonizan desde Trujillo, Chiclayo, Tacna, Arequipa, Huancayo, conectados a la señal nativa en este clásico del fútbol femenino, apuesta total. La terminaba pisando, ¿no? Ibargüen queda muy adolorida, además, Fabiola Herrera luego de ese pisotón de la colombiana. Ya no estaba la pelota en juego, es por eso que obviamente le terminan sacando la tarjeta amarilla porque era totalmente innecesario ese pisotón para David Huamán. Aquí está la felicidad en la trinchera norte. Felices, encantados de la vida con el triunfo momentáneo de su equipo. Por 1-0, gol de Xiomara Canales. Por la izquierda viene Martínez, va presionando Universitario. Martínez, Canales, corre Canales, está habilitada Canales. Minuto 37, Canales va, brinca, le pone el cuerpo. Hay saque de fondo que corresponde a Alianza Lima. Jaime, sí, Sandra Ibargüen fue la primera amonestada en el cuadro blanqueazul. Y si Oxana con el rostro lo dice todo, ¿no? Se divierte en el partido por ahora la Leona. Y el otro rostro es ese, ¿no? El de Adriana Lucar, de preocupación, total desconcierto. Es inesperado para las blanqueazules el resultado por los antecedentes. Lacoste, corre Lacoste, marcaba Lucar, se encontraron dos diamantes, hay lanzamiento de costado. Hace algunos días Fefa Lacoste dio unas declaraciones y dijo que le parecía que Adriana Lucar era una muy buena jugadora, así como Heidi Padilla, que tenía varias buenas jugadoras, dijo Fefa Lacoste, en un buen reconocimiento y de mucho respeto al rival. Va a venir este tiro de esquina, apuesta total para ganar, hay que creer a favor de Alianza. El rechazo, Cisneros levanta la pelota, Cisneros corría, Campo Verde va a recuperar el conjunto Alianza Lima. Remate que se va desviado, que empieza a desesperarse Alianza Lima a buscar el arco, pero sin mucha precisión, sin mucho orden, ¿no? Y es un Alianza Lima atípico, ¿no? Porque normalmente es el equipo que pone el ritmo y creo que Universitario le está haciendo un muy buen partido cortándole todas las situaciones para generar pases y progresar en este juego. Camín. Adelante, señor. Sí, tras el tiro de esquina, todo el banco de suplencia de Universitario de Deportes se molestó con el principal, alegando de que era saque lateral. Oigan, se molestan de todo. Bueno, aquí está el conjunto de Alianza Lima. La pelota va a venir sobre el centro. Dorador, toca Dorador, va a buscar a Zabache. Qué bien le esconde a Zabache. A Zabache y Dorador marca inmediatamente Canales. Canales es la jugadora del primer tiempo, sin lugar a dudas. Ahora tiene la pelota Lucar. Va tocando Lucar, presiona Alianza Lima. Se cruza Campo Verde, va a rechazar con todo. Fabiola Herrera quiere el balón a Martínez. Golpe de cabeza de Martínez, iba Martínez, hay un silbato que se escucha desde las tribunas que confunde a las jugadoras, hay lanzamiento lateral que corresponde a Universitario. Y ha perdido un poco la pelota Universitario de Deportes estos últimos minutos y es porque Alianza quiere irse al descanso con el empate, como lo habíamos mencionado, sin tanta precisión, no ha tenido mucho trabajo Ani del Carpio, más que los tiros de esquina que ha estado bastante segura. Tiene la pelota ahora Cisneros, Balcázar. Quería Martínez, rechazaba Bringas, el Jaime. Lateral que corresponde a la UCI Marú. Como bien lo mencionabas, los silbatos que se escuchan en las diferentes tribunas en algunas ocasiones confunden a las ambas jugadoras. Así es, Malú. Aquí la tiene Cisnero. La tira sobre el área. Sale Valverde. Cargaba Campo Verde. Se quedó con el balón la arquera de Alianza Lima. Somos Nativa. Nos conecta. Va a venir el saque ahora de Valverde. Adelante, Araceli, la voz que vende. Ahora puedes vivir partidos más emocionantes jugándotela por tu equipo favorito en cualquier partido de la Liga Femenina. Apuesta total. Apuesta total, apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casinos online. Cree, juega y gana en tu tienda más cercana en apuestatotal.com. O por el chat de teleservicios al 97501464. Apuesta total, para ganar hay que creer. Tiro libre que corresponde al cuadro de Alianza Lima, totalmente replegado Universitario, defiende el 1-0. El balón venía sobre el arco, acompaña Ani del Carpio, saque de meta que favorece a la U. Sandrita Areva lo que intentaba de larga distancia, estaba muy lejos, pero tiene buena pegada esa pelota, no terminó de bajar. Pasó cerca, eso sí. Así es, zapatos de color naranja para Arévalo. La tiene Balcázar. Sale el equipo de Universitario. Martínez. Va Naomi. Sigue Martínez.
Martínez, Canales. Un poquito forzado el servicio. La pelota se va de la cancha. El lanzamiento lateral que corresponde a Extra Day, el nuevo rehidratante del Perú. Extra Day, el juego ha empezado. Disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max con Ves Cable a tan solo 60 soles. ¿Así? ¿60 soles? Sí, Aldair. Te cuento que la tribuna occidente está a un 95%. Sigue ingresando la gente en el Estadio Monumental. ¿Cómo ingresan por los dos lados, no? Atención que hay lateral que corresponde al conjunto Alianza. El árbitro indica que de fondo debe jugar Valverde. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Salieron todos a reclamar en la banca. Mira, Aldair, a tus espaldas, salieron todos. Adelante, Aldair. Salieron todos los del comando técnico de Universitario de Deportes, alegando de que no había salido el balón. Muy molesto, la verdad, el comando técnico de Universitario. Es el cuarto reclamo consecutivo. Exacto. Va a jugar ahora Azabache. Me encanta el dominio de pelota de Azabache. Bringa, a tiro larga. Golpe de cabeza de Balcázar. Ahora Bringa. Golpe de cabeza de Bringa. Ahora viene Cindy Nova. Otra vez Bringa. Lateral para Universitario. Gran audiencia el día de hoy. Gracias a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. Un saludo a Iquitos, un saludo a Tumbes, un saludo a Chiclayo, un saludo a Trujillo, que están todos en Cutervo, todos pegaditos en la transmisión. Un saludo para Dalí de Villacorta también, un abrazo para él en Moyobamba. Aldair. Hay un duelo verbal entre Karen Balcazar y Sandy Dorador, tras una acción producida entre Dorador y Lacoste. Ahora, el Dorador quedó muy molesta y la acusó de una deslealtad, de una entrada desleal a Lacoste. Un codazo, precisamente. Ahora, los integrantes del comando técnico se están jugando la expulsión en Universitario, te digo, Han abandonado la zona técnica varias veces. Así es. Muy bien. ¿Cuántos? 36.902 usuarios en el YouTube. Impresionante. 1.600 likes. ¡Dame tu like! Ya 37.000 en YouTube. ¡Es una barbaridad, Dios mío! Aquí vendrá este lanzamiento de costado. Siguen los reclamos de los asistentes en Universitario. Sí, sí, sí. Bueno, Sandy tiene que meterse al partido, ¿no? No ha aparecido poco Dorador en este partido. Aquí vendrá el tiro libre de Fefa Lacoste. Quiere Canales, luchaba con todos Canales. Por izquierda aparece Martínez, va atacando Universitario. Martínez le pide Campo Verde. Martínez agarra Valverde. 43-40, estamos en el primer tiempo. Gana Universitario por 1-0. El clásico de los clásicos del fútbol peruano, rama femenina, apuesta total. Y en esa última acción, Naomi Martínez, justamente ahí la tenemos en imágenes, se sintió con confianza y decidió pegarle al arco hace rato, ya que las Leonas no habían aprovechado una ocasión de esta manera. Malú. Una vez cumplidos los 90 minutos, se van a añadir 2 minutos más. Muy bien, gracias por esta información. Tiene la pelota el conjunto de Alianza Lima. Gana la U con gol de Canales por 1-0. Va ganando ahora Cindy Novoa. Viene el servicio, pelota en el área. La pelota dio el tubo. Se salva la portería de Alianza. La tuvo Martínez. Ahora Cindy remata fuera, saque de meta. Y todo fue por una mala salida de Alianza Lima, que presiona muy bien Cindy Novoa y descarga. La vio completamente sola, que llegaba por el sector izquierdo Naomi Martínez. La había ganado la espalda la jugadora de Alianza Lima. Quedaba sola frente al arco. Sin embargo, el arco, el palo izquierdo le dice que no. Iba a ser 80% gol de Cindy Novoa, ¿no? Qué bien Cindy hace la personal, saca el pase. Tiene una gran pegada Cindy para dar esos centros con mucha calidad. No pudo Naomi Martínez, que es otra de las goleadoras del Universitario de Deportes, una jugadora muy bien dotada, también muy técnica, que lamentablemente para ella no pudo en esa oportunidad. 95% lleno la tribuna de Occidente al ir, ¿no? Correcto, Jaime, y siguen ingresando. Ha subido. Correcto. 98. Correcto. Aquí la tiene el cuadro de Universitario. Por la derecha, Campo Verde, que está haciendo una función táctica sensacional. El servicio viene por la derecha, centro, arriba el verde. Domina
dominio total de Universitario de Deportes en estos últimos minutos. Se siente muy cómoda las Leonas, las Cremas jugando ahorita. Se vuelve a generar otra opción. Gran partido también de Cindy Novoa. Puntos muy altos a nivel colectivo de Universitario de Deportes. Otro que se está jugando su partido. Antes de acabar el primer tiempo, pareciera que la indicación del profesor John Tierra Adentro es presionar la salida de Alianza. Con esta ya van dos oportunidades que salen mal las blanqueazules y esto aprovecha muy bien las Leonas. Más de 12.000 personas en vivo. Atención, hay tiro libre que corresponde al escuadro universitario. ¡Somos Nativa! Nos conecta. Aquí vendrá el lanzamiento que corresponde al equipo Crema. Está Fefa Lacoste, tres chicas en barrera. También está Balcázar. Lacoste puede ser. Lacoste tiene toda la intención de ponerla adentro. Atención, Fefa va, Fefa tiró. ¡Agarra Valverde! ¡Lindo primer tiempo! Y nadie le quita esas pelotas paradas a Fefa Lacoste. Tiene muy buen pie, pero estaba atenta Fiorella Valverde para embolsar esa pelota sin problemas. Falta del orador, reclama Lacoste. Se está poniendo más caliente el partido. Sí, si sigue cometiendo esas infracciones, se va a tener que llevar la tarjeta Sandy Orador, que tiene que controlarse. La última vez que Universitario terminó el primer tiempo ganando 1-0 fue el 8 de septiembre de 2019 en Campomar. Más de 10 cámaras el día de hoy aquí en el Estadio Monumental, siguiendo las incidencias del clásico. Un saludo para el Derbio Torres en Moyobamba, que está conectado a la transmisión de Nativa. También para Watson Ramírez en Tarapoto. Estamos en Arequipa, Cutervo, Puno, Chongoyapi, Trujillo, Huánuco, en Cusco, en todo el Perú. Pita en este instante el árbitro del encuentro. Termina la primera parte. Universitario 1-0 para Alianza Lima. Agradecemos a Jaime Guerrero por el relato de estos primeros 45 minutos. Universitario lo gana con tanto de Sioxana Canelos, que justamente la tenemos en imágenes, al clásico rival Alianza Lima. Vamos a ir una pausa y retornamos con más. Somos Nativa, nos conecta. Deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. En Caja Cusco, reafirmamos nuestro compromiso. Renovando nuestra historia. Para unir tus sueños con más oportunidades. Juntos. Con la misma pasión de ayer, hoy y mañana. Seguir contribuyendo con el progreso del Perú.
Jacuzzo. Tejemos el futuro del Perú. Monumental, este clásico del fútbol femenino llega gracias a Apuesta Total. Para ganar hay que creer, gana Universitario con gol de Xiomara Canales por 1-0 a Alianza Lima. De inmediato repasamos en la voz de Araceli Barrera y Camila Zapata las mejores escenas del primer tiempo. Iniciaba el encuentro, tomaba el protagonismo Universitario de Deportes, tendría esta acción en los primeros 10 minutos buscando en el área a Luz Campo Verde, pero salía bien a cortar esa jugada Fiorella Valverde, la arquera de Alianza Lima, que estaba bien atenta. Bien lo de Scarlett Flores, buscando en el pase a Luz Campo Verde. Había puesto bien el cuerpo de Rosa Castro también en la blanquiazul. Y aquí llegaría el golazo, ¿no? El golazo de Xioxana Canales. Error de Neidy Romero en un control largo. No pudo a Zabache tampoco cortarla. Tampoco Rosa Castro evitando el disparo de Campo Verde, y de esta forma aprovechaba bien Xioxana. Me hizo acordar al gol del Zancudito, ¿no? Justamente en Matute ante Alianza Lima y la celebración. El gol de Chorri parecía ante Paraguay, también, ¿no? Te amo, Perú. Posterior a ello tendríamos esta acción por parte de Alianza, la respuesta de Sandra Ibargüen, que quedaba frente al arco, pero no le termina dando bien a esa pelota que pasa desviada del arco de Ani del Carpio. Y esta iba a ser muy buena también en Universitario de Deportes. Cindy Novoa, que hace la personal. Qué lujo lo de Cindy. Saca el disparo buscando a Naomi Martínez. Y Naomi, que con un toquecito intenta meter la pelota. Sin embargo, terminaba chocando en el palo. Universitario ha sido superior en este primer tiempo. Universitario juega mejor y gana justamente el clásico. Vamos a la pausa comercial y retornamos al Estadio Monumental. Gana Universitario por 1-0. Somos Nativa. Nos conecta. En más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. Ajústate los guantes. Y ponle el cuerpo a Liga 1 Max. ¿Quieres disfrutar de la mejor comida y de los más variados platos? ¡No busques más! Cevichería María Pastor. Delivery y atención en salón. Todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En sus dos locales. Calle Chinchón, 955 San Isidro. Y en la Avenida Cuba, 1200 Jesús María. Teléfonos 998-135-733 o al 936-833-252. Rico, rico, rico. Ay, rico. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. La recompensa no es tan grande sin lucha. Los de abajo juegan por mucho más que los puntos. Juegan por tener tranquilidad. Liga 1, fecha 16. Binacional, Unión Comercio. Lunes.
Deportes, en vivo, Liga 1 Max. Gracias, apuesta total. Para ganar hay que creer, desciendo al terreno de juego contigo, Manu Ramírez. Así es, Jaime, por parte de Alianza Lima, el primero en ir al camerín fue el profesor John Ortiz, seguida de las 11 titulares. También comentarte que se encuentran realizando trabajos precompetitivos Shashenka Porres, La Peque Flores y Yamira Tasilla. La única amonestada en el club blanquiazul es Sandra Ibargüen, la colombiana. Correcto, vamos con Altair Rubio. Así es, Jaime, por el lado de Universitario de Deportes, ni suplentes ni titulares. Todos rumbo al vestuario a recibir las indicaciones de John Tierra Adentro. Déjame comentarte que una ex jugadora de Alianza Lima, que es goleadora en los clásicos, hoy juega en Universitario de Deportes. Se trata de la número 8, Scarlett Flores. Correcto, dejemos el reggaetón y vamos a la pausa comercial. Volvemos desde el Estadio Monumental. Gana la U por 1-0. Deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer. Los que arriesgan también pueden caer. Vivimos y sentimos el fútbol como tú en Liga 1 Max. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. Del fútbol femenino llega gracias a Apuesta Total. Para ganar hay que creer. Muy bien, estamos entonces en el entretiempo. Saludos para Alpino Vázquez, que estuvo de cumpleaños allá en Moyobamba, camarógrafo de Nativa, que va a ser mayordomo de la fiesta de San Juan y San Pedro en Moyobamba. Y ojo, ha prometido enviarle pasajes
a todos los integrantes del canal para estar en esa festividad. No te vamos a fallar, Alpino, ten la seguridad. Para Watson Ramírez también un abrazo muy grande, ¿eh?, para ti. De Vía Televisión en Tarapoto. Muy bien, ahí está la tribuna de Norte y la tribuna de Occidente casi, casi llena. Que continúa llegando gente. En el primer tiempo hemos visto justamente a nuestra derecha y a nuestra izquierda que han continuado llegando espectadores para presenciar el clásico del fútbol peruano Universitario de Deportes ante Alianza Lima, pero ahora han tomado un break y están comiendo algo, porque es una buena, bonita experiencia venir acá al Estadio Monumental, porque además de compartir en familia, también puedes alimentarte, Jaime. Oh, cómo no, tú sabes que yo soy bueno en eso. Un saludo para David Lavado, ¿no? La copa ganada del torneo, dice, ¿ah? También para Juan Carlos Arzapalo, para Henry Luna, para Ángel Ramos, para Betina Ruiz, para Airam López, Manuel Celestino, Jorge Ñiquen, ahí está el primo de nuestro productor, para Adrián Matos, para Marinix, la bebecita, para Luisa Anchante, para Evelyn, Cari Sebastián, para Luis Sequeiro, para, en fin, una cantidad de saludos impresionante, toda la gente siguiendo nuestras transmisiones a través de Nativa. Nos conecta en YouTube y también estamos en Facebook, recuerden darle like a la transmisión, dejar su comentario que lo vamos acá a leer en vivo durante la transmisión. Aquí está la familia presente en el Estadio Monumental, más de 15.000 personas, más de 15.000 personas el día de hoy acompañando a las chicas de la U y Alianza, protagonistas del clásico del fútbol peruano. Viene la variante en Alianza Lima. Efectivamente, Jaime, se prepara Yomira Tasilla con la casilla, con la casaquilla número 19, y la que va a abandonar el terreno de juego es la número 17, Heidi Padilla. Muy bien, Tasilla entonces, una de las goleadoras de Alianza Lima, Yomira Tasilla, que va a hacer su ingreso entonces, buscando replantear Alianza Lima, que ha tenido pocas opciones en el ataque. Y vamos a ver justamente el cambio, Malú. Efectivamente, ya se alista Yomira Tasilla, quien tiene 4 goles este 2023. Solo está esperando la indicación del árbitro asistente para poder efectuarse el cambio. Y Aldair, te consulto, ¿a variantes en Universitario de Deportes? Hasta el momento no presenta ni una variante en la oncena titular el profesor John Tierra Adentro. Parecía que había un hincha de Alianza Lima infiltrado en el público. Bueno, creo que ya lo retiraron. Las pifias del público en Occidente se hicieron presentes. Bien, entonces salen a la cancha las jugadoras de Universitario, que ganan el partido parcialmente en un primer tiempo donde jugaron mejor, donde por ahora lo plantea de mejor forma el profesor John Tierra Adentro, frente a una Alianza Lima que no ha podido jugar al ritmo que suele mostrarnos. Ha llegado poco al arco de Anider Carpio. No ha pasado apuros. Sí, ¿no? Sí, sí. La verdad que no. Se prendió la luz. No pasó apuros. Sí, muy bien. Sí, te escucho. Muy bien. ¿Qué número tiene Tosilla? ¿Tosilla qué número tiene? 19. Muy bien, va a iniciarse el segundo tiempo. Tosilla con la 19 reemplaza a Padilla con la 17 en el conjunto de Alianza Lima. Y esta transmisión llega a ustedes gracias a Apuesta Total. Para ganar hay que creer. Y se prendieron las luces en el Estadio Monumental. Todo queda listo para iniciar el segundo tiempo. Vamos a quedar en el relato de Jaime Guerrero. Gracias, Araceli. Pelota larga ahora para Canales. Va Ibarwen, quiere ganar Ibarwen. Va a rechazar con todo Fabiola Herrera, lateral que corresponde a Alianza Lima. Un saludo para Claudia Centeno y para Cintia Ramos, que están en la sintonía. Es lateral que corresponde ahora al equipo de Alianza Lima, que va a buscar el empate. Hay una llamada, atención, y una tarjeta amarilla para Herrera, que no va a poder jugar el próximo partido, y para Dorador. Te escucho, Malú. Efectivamente, ha sido amonestada con tarjeta amarilla Sandy Dorador tras un conato
con Fabiola, la jugadora de Universitario de Deportes. Y ese intercambio de palabras, ese duelo viene desde el primer tiempo. Es verdad. Y eso que Dorador y Herrera son muy amigas, ¿sabes? Sí, muy amigas. Ese es el efecto clásico. Sí. Aquí la tiene el cuadro universitario. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Amarilla y roja! ¡Roja para Dorador! Se va expulsada por acumulación de tarjetas. A María Malú, ¿tú la viste? Así es, Jaime. Ha sido amonestada con cartulina roja Sandy Dorador, una de las goleadoras de Alianza Lima. Se acerca también Neidy Romero para hablar con David Guamán y reclamarle que no fue como lo vieron. Es lo que le indica qué terrible. Dorador. No, qué ahora, Rosa Castro fue también quien aplicó un pisotón, ¿no? A ver, Alianza se tiene que calmar, ¿no? Son dos faltas consecutivas, dos agresiones consecutivas. Dorador se veía venir, ¿no? Se veía venir porque venía con una actitud bastante caliente. Agresiva, caliente, sí. desde el primer tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ahora fue avisada con tarjeta y en la siguiente jugada le deja la pierna de una forma terrible, ¿no? Aquí vamos a ver primero Castro sobre Campo Verde, la pisa. Innecesario. No llega tarde, totalmente innecesario. Y después, bueno, si la cortan. Después iba el choque, sobre todo, que fue el peor, ¿no? El peor, si nos la puede dar producción. Ahora es menos de un minuto, Camila, ¿no? Recibió dos tarjetas. Sí, no, la verdad que terrible, ¿no? Terrible actuar, terrible accionar de Sandy Dorador, que sabemos que es una jugadora que tiene mucho ímpetu, ¿no? Que es caliente. Aquí está justamente todo, ¿no? Vamos a ver cómo la pisa y le doble el tobillo, ¿no? Es terrible la imagen, ¿no? Es terrible. Y bueno, esperemos que se encuentre bien. Entonces, Espino, que está pisando, ¿no? Que es lo que hay que hacer cuando uno se tiene una torcedura de tobillo. Inmediatamente pisar fuerte. Es lo importante. Ya se recupera, Malú. Ahora viene el universitario. Larga pelotazo para Canales. Salida Valverde. La pelota quedó ahí en el borde del área. Va a rechazar a Bringas con 10 chicas. El cuadro de Alianza Lima. Expulsado. Sí, Sandy Dorador. Aquí está el servicio sobre la izquierda. Hay lateral que corresponde a Universitario. En mal momento recibe la roja Dorador. Malú. Alianza Lima se ha quedado con 10 jugadoras en esa segunda mitad. Ahí que está. El lateral que favorece al cuadro de Universitario. Espino. Va a jugar Espino. Cindy Novoa. Espino. Levanta el balón buscando a Canales. Golpe de cabeza de Canales. Flores. Va presionando Universitario. Cambio sobre la izquierda. Martínez. El taco. Quería Flores. Va a recuperar a Zabache. Aquí viene la escuadra de Alianza. Zabache tiene buen quiebre. A Zabache tiene buen dominio. A Zabache pierde el balón. Va a tratar de recuperar ahora. Tosilla. Viene el conjunto de Alianza. Ahí está el ataque por la franja izquierda. Se lucha con toda la pelota. Esperaba Espino. Intentaba también la marca. Campo Verde. El balón se va de la cancha lateral que corresponde a Universitario. Jaime. Escucha. Sandy Dorador es la primera expulsada en Alianza Lima en lo que va la temporada 2023. También comentarte que se pierde el próximo partido. Claro, y la última expulsada este año por doble amarilla había sido Alison Reyes, ¿no? Y en clásicos, la última expulsada fue Fefa Lacoste, ¿no? En el clásico que se jugó en Matute. Pero después, la verdad que siempre en clásicos nos muestra este tipo de situaciones, ¿no? Se juega muy caliente los clásicos. Las revoluciones, ¿no? Había estado controlando muy bien el árbitro David Guamán. Sí, sin embargo, esas dos acciones que comete Sandy Dorador eran para tarjeta amarilla. No tuvo más opción el árbitro principal para terminar amonestándola y también haciendo la expulsión del caso. Incluso había perdonado acciones específicas, ¿no? En el primer tiempo. Creo yo, considero, maneja bien el árbitro por ahora un partido que es muy caliente y difícil, ¿no?, de manejar, pero pienso que lo está trabajando bien, lo está dirigiendo bien. Está dejando jugar además, ¿no? Porque algunas jugadoras, tanto de Universitario como de Alianza Lima, intentan venderle una falta, pero el árbitro dice que continúe. 5:45, estamos en la parte final. Chimalú. Y en esa última acción quedó sentida Sandra Ibargüen de la zona lumbar, pero ya de pie. Aquí vendrá el tiro libre. Arévalo. Servicio hacia atrás. Toca Arévalo. Con 10 chicas el cuadro de Alianza Lima por expulsión de Dorador. Va a tratar de recuperar el balón ahora. El conjunto de Alianza con un lateral. Bringas. Va a jugar Bringas. Toma posición Martínez, que le echaba del terreno. Bringas y el saque la pide Lúcar. La pelota en el área. Ibargüen. Ibargüen. Gana Fefa.
aleja parcialmente el peligro, pero va recuperando Alianza, que adelantó sus líneas totalmente. Cambio por la derecha. No puede llegar Lucar y hay lanzamiento lateral que corresponde a Universitario. Termina renunciando, ¿no?, a la jugada Lucar, que no llegaba a poder cazar esa pelota. Intenta adelantar sus líneas Alianza, sí, pero sin precisión, ¿no? Sin comodidad en el campo de juego. El clásico del fútbol femenino, apuesta total, lo vive por Nativa, no conecta. Y cae en desesperación también Alianza Lima, comete faltas innecesarias, imprecisión en los pases, no se muestran tampoco sus jugadoras. Lo más destacado, diría yo, del cuadro blanqueazul es Azabache, que intenta un poco dar equilibrio a la media cancha. Tiro libre para la U, Fefa Lacoste. Cisneros, pierde la pelota Cisneros. Ibargüe va atacando Alianza. Ibargüe va, atención, va a venir el servicio para Arévalo. Lucar, sigue Lucar, quiere penetrar en el área. Perdió la pelota Lucar, que bien le pusieron el cuerpo. Sale Fefa Lacoste. Universitario, decíamos, para defender funciona muy bien atrás, ¿no? Es un equipo muy ordenado para defender y con el resultado a favor y una jugadora más, tiene todo para ganarlo. Lateral que favorece a la U. Ahora puedes vivir partidos más emocionantes jugándotela por tu equipo favorito en cualquier partido de la Liga Femenina. Apuesta total. Apuesta total, apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casinos online. Cree, juega y gana en tu tienda más cercana en apuestatotal.com o por el chat de teleservicios al 9750-14644. Apuesta total, paga, ganar, para ganar hay que creer. Hay tiro libre que favorece el cuadro de Alianza Lima, infracción de Cindy Novoa, Aldair. Así es, Katherine Brinca se molestaba y le decía, el codazo en el cuello no, por favor, no el codazo en el cuello. Después del clásico del fútbol femenino, entrevista exclusiva con Emily Lima, técnica de la selección peruana femenina de fútbol. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Ataca la U, se va Universitario, pedía por la derecha, Capo Verde, va, foul. Dice que no el árbitro, dijo que no el árbitro. Hay lateral, reclama John Tierra adentro. Así es, Luca Poverde era la jugadora tendida en el césped, sin embargo Guamán, que el principal, dejó continuar las acciones. Vamos a verla, era buena la jugada del Universitario, había llegado bien, sin embargo termina cortando Alianza. Va a sacar Espino, Campo Verde, Cisneros. Le esconde Cisneros, sigue Cisneros, la puntea buscando a Cindy Noa. Espino, atrás Fabiola Herrera. Va Herrera con 10 chicas. El cuadro de Alianza Lima. Expulsada Dorador, balón en el área. Cindy Noa. Se fue de largo Valverde. Saque de meta. Y ese pase por parte de Fefa Lacoste, que termina dando un bote en el área y termina confundiendo a Fiorella Valverde, la arquera de Alianza Lima. Y tenemos justamente la repetición. Buscaban a Cindy Noboa y justamente el bote es lo que termina desacomodando un poquito a Fiorella Valverde, pero pasa algo lejos esa pelota. ¡Pégate a nuestra transmisión! Somos Nativa, no conecta, va atacando Alianza, el pase venía para Ibargüen, se está apresurando Alianza Lima y esto está haciendo que pierda balones fáciles. Arévalo, toca el balón ahora para Bringas, avanza Bringas, está en la línea central, Bringas. El toque que viene hacia atrás, quiere controlar en el fondo el equipo blanqueazul. Caja Cusco cambió su nueva identidad corporativa en el marco de su 35 aniversario. La misma que está inspirada en los tocapus de los tejidos, que busca representar su compromiso de contribuir a tejer el futuro de los emprendedores del país y pretende contar las historias de éxito de sus clientes. Conoce más de la nueva imagen de Caja Cusco en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Disfruta de Cima Crisma Arequipa. Cuenta con 54 confortables habitaciones y está ubicado estratégicamente a un paso de la Plaza de Armas y Basílica Catedral de la hermosa Ciudad Blanca. Para más información, ingresa a su página web www.cimashotels.com. Tiro de esquina, apuesta total para ganar, hay que creer, a favor de Universitario. Frente a la pelota Cindy Noa. Va a llegar Canales, Cindy Noa, Canales pretendía distraer. Hubo falta. Tiro libre para Alianza Lima, Aldair. Así es, tiro libre en salida para el conjunto íntimo. Y por parte del banco de suplencia Universitario de Deportes, ya hace trabajo precompetitivo tres jugadoras.
con el dorsal número 2, Stephanie Vázquez, con el número 7, Sabrina Ramírez, y con la número 99, Alessia Sangeli. Jaime, por el lado de Alianza Lima se movió también el banquillo blanquiazul y todas las suplentes realizan trabajos precompetitivos. Se vienen próximas variantes. Correcto, usted nos va a informar entonces. Hay lanzamiento que corresponde al equipo de Alianza Lima sobre los 11 minutos de la parte final. 1-0 gana Universitario. El clásico femenino, apuesta total para ganar. Hay que creer. A Universitario. No ha lucido mucho Scarlett Flores en este encuentro. Es un trabajo silencioso, pienso, el que hace hoy Scarlett, que normalmente brilla, no tiene luz propia, pero hoy creo que cumple un trabajo silencioso, pero importante. Va recuperando Campo Verde, picaba Campo Verde, se va por la derecha, la van a cubrir lateral, que favorece a la U. ¿Con qué ganas está jugando Campo Verde, no? Sí, no puede tener la pelota Alianza Lima, recupera rápidamente Universitario de Deportes, lo hace Luz Campo Verde, que va directamente al ataque y así gana metros para su equipo. Va a venir el lateral, Espino, va jugando Espino, va a recoger ahora Cisneros, Espino, viene el centro, pelota en el área, Canales la va a buscar, el centro de Martínez, Canales por la izquierda, va a recuperar, llamar a Canales, amaga, no la suelta, sigue Canales, Canales, pierde la pelota Canales, aquí viene la escuadra de Alianza Lima, espera Ibarwen, arranca Sabache, allí pica Sabache. Le van a quitar el balón, luchaba con todo Herrera. Va a quedarse con la pelota Universitario. En su especialidad, la defensa. Y sobre todo en las transiciones defensivas, Universitario sabe replegarse rápido para recuperar. Hay una jugadora muy adolorida en el campo, me parece, Fabiola Herrera. Sí, así es, la experimentada zaguera central de 36 años. Universitario de Deportes decía en ese aspecto. Ahí le tenemos en imágenes, se toma un poco el tobillo derecho, va su compañera a consultarle, se encuentra bien justamente es Karen Balcázar. Ahí teníamos la repetición de la jugada, Sabache se iba y por ir a cortar la pelota Fabiola Herrera, que lo hizo bien finalmente, pero termina algo sentida del tobillo derecho. Va a reanudarse el partido, somos Nativa, nos conecta. Jaime. ¿Te escucho? Y en el 2022 las blanquiazules bicampeonaron sin perder un partido, ganando 17 encuentros y empatando 3 duelos, dos de ellos en Trujillo ante el subcampeón Manucci. Anotaron 74 goles y solo recibieron 7 goles en su portería. Se va la U, Canales, Campo Verde por la derecha, Campo Verde, fuera. Saque de meta para Alianza Lima. Y la armaron bien de Canales para justamente Campo Verde, que llegaba por el sector derecho, la parada bien esperada a su compañera Xioxana Canales, que pase Luz Campo Verde para que pueda rematar al arco. Sin embargo, pasa algo lejos esa pelota del arco de Valverde. Monteverde nuevamente, van a U, Cindy Novoa de zurda, remata. Valverde pone la mano, corre. Apuesta total para ganar, hay que creer. Está encendida Cindy Novoa en uno de los mejores partidos que ha jugado esta temporada. Se animó a pegarle y complicó a Fiorella Valverde. Ahí está todo el gesto de Cindy Novoa, una de las más técnicas que tiene Universitario de Deportes. Y se molesta, ¿no?, Valverde, porque sigue Universitario siendo muy superior en el juego. Hay tiro de esquina, apuesta total para Universitario. Va Cindy Novoa, le va a pegar Cindy. Pelota en el área, viene el rechazo corto. Va por la pelota Canales, juega Canales, Flores. Ahora Campo Verde. Balcázar, mete el pelotazo Balcázar, Valverde está atenta para agarrar. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag vuela simple con Star Perú. Extra Day, el nuevo rehidratante del Perú. Extra Day, el juego ha empezado. Hoy con nosotros también está Walking, marca de zapatillas 100% peruana. Te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión. Se va la U. Flores, Valverde. Puso la mano oportuna Valverde, se iba con posibilidad de Flores. Ya se recupera Flores, quedaba tendida en el área. Otra vez Universitario con 10, Alianza Lima por expulsión.
de Dorador. Canales, va a tocar Canales, pelota sobre la izquierda, pide Campo Verde, un centro pasado, va a recuperar el equipo de Alianza Lima, minuto 60 de lance, 1-0 gana la U, el clásico femenino. Quiere ahora Lucas, bastante replegada, sale Alianza. Pelotazo para Ibargo, se está equivocando Alianza con esos lanzamientos largos. Va recuperando Campo Verde, se le pasa la pelota a Campo Verde. Va a organizar Alianza. Malú, después nos cuentas qué opciones tiene Alianza Lima en la banca para replantear un partido que hoy está perdiendo y es muy inferior además en el juego. Justamente ahí teníamos la repetición de la jugada que había armado Sioxana Canales con Cindy Novoa, que tiene muy buena visión de campo. Había visto que su compañera Scarlett Flores estaba pisando el área, pero salió antes a cortar esa jugada Fiorella Valverde. Un gran saludo para todos los hinchas de Alianza Lima. Otro abrazo para todos los hinchas de Universitario. Se vienen las variantes en Alianza, Malú. Sí, Jaime, se preparan dos variantes en el cuadro blanquiazul. Con la número 27 va a ingresar Yayenka Porras y la Peque Flores con la camiseta número 22. La Peque, que es habitual titular, ¿no? Hoy no la considero el profesor John Álvaro Ortiz. Y Vilca, no está Vilca, ¿no? Va atacando Universitario. La pelota buscando a Campo Verde. Va recibiendo Campo Verde. Flores. Da la vuelta Flores. Allí va la zurda. Sigue Flores. Canales. La anticipan. Le quitan la pelota. Intentaba recoger Martínez. Primero Lucar. Toca Lucar. Arévalo. La pelota se va de la cancha lateral que corresponde a Alianza Lima. Y eso es algo que recalcaba sobre el inicio, ¿no? Hoy también John Álvaro Ortiz, Adriana Ávila, su asistente técnica, decidieron no convocar a Anaís Vilca. Me pareció muy extraño siendo una de las mejores jugadoras que tiene Alianza Lima. Vamos contigo, Malú, con los cambios. Ya en el terreno de juego con la camiseta número 27, Sayenka Porres. Y salió del terreno de juego Sandra Ibargüe. Asimismo también va a ingresar la Peque Flores, ex Universitario de Deportes, por la número 10, Sandra Arévalo. Por parte del Banco Universitario de Deportes, en su totalidad el banco de suplencia, haciendo el calentamiento respectivo, con excepción de Silvana Alfaro. ¿Nos confirmas, Malú, por quién fue la variante de la Peque Flores? Sí, por Sandra Arévalo. Ok, se fue de la cancha Sandra Arévalo. Ha ingresado a la Peque. Hay posición adelantada. Más de 40K en YouTube. Gracias, muchas gracias a todos nuestros amigos que siguen las transmisiones de Nativa. Nos conecta. A ver, vamos a verla. Sí, estaba, ¿no? Está adelantada, claramente adelantada. Bien. El juez de línea de ese sector. Hoy con nosotros Walking, marca de zapatillas 100% peruana, te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Ya tiene el cuadro de Alianza. Estamos en el minuto 64 de este compromiso. Gana Campo Verde, se va la U, Campo Verde en el área, Campo Verde, otra vez Campo Verde. Saque de meta. Y la jugada la inicia Luz Campoverde, que presiona a la jugadora de Alianza Lima. Le roba la pelota, se va al frente de ataque, intenta hacer una combinación, le da el pase a Geraldine Cisneros, se la devuelve, pero pasó cerca esa pelota del arco de Fiorella Valverde. Le está costando el partido a Neidy Romero. Yo siempre insisto, para mí Romero es volante, no es central. Este año está jugando como defensa, que también puede ubicar esa posición. Sin embargo, la posición natural de Romero siempre ha sido de volante. De hecho, es una de las goleadoras históricas de Alianza Lima con 29 goles, ¿no? Sin embargo, bueno, John Álvaro Ortiz toma la decisión de utilizarla como central durante este año junto a Tiffany Molina. Hoy están muy incómodas ambas centrales blanquiazules. Aquí vendrá el lanzamiento que favorece Alianza Lima. Sañelí, creo que se preparan a uno. Así es, se alistan variantes en Universitario de Deportes. Va a ingresar con la número 99, Alessia Sañelí. Y se va a retirar del terreno de juego con el dorsal número 10, Geraldine Cisneros. Intenta ahora Alianza. Lista Sañelí para ingresar. En el centro del campo va a jugar Castro. Uy, cuidado.
que le lanzó la pelota en la cabeza a Campoverde. Castro. Hay otro lateral. Alianza comienza a ganar metros. Con 10 chicas el cuadro. Aliancista por expulsión de Dorador. Va a venir el lateral Castro. Otro lanzamiento de costado. Avanza de lateral en lateral Alianza Lima. Pocas opciones también para Adriana Lúcar. En el partido le ha llegado poco y nada a la pelota. Ahora tiene el balón a Zabache. Cuida bien la pelota Zabache. La marca de Flores comete infracción, Manu. Sí, cometían falta contra Zabache. Y el profesor, el juez principal, para las acciones para que se pueda realizar el cambio por Universitario de Deportes. Que va Cisnero, ¿no? Así es, cambio puesta total. Ingresa Alessia Sánchez-Lipo con dorsal número 99 y se retira con el número 10. Y era Liz Cisnero, muy ovacionada por el público. Hay tiro libre que corresponde a Alianza Lima. Va a venir el servicio de Azabache. La pelota sobre el área, viene el rechazo. Ahora va a buscar a Sañelí. Recibe Sañelí. Cambia por la derecha. Viene Campoverde. Campoverde va. Cuida el balón. Campoverde se mete por el centro. Le quitan la pelota. Va a recuperar Flores. La presión es de Universitario. Flores. Sigue Flores. Da la vuelta. Canales. Que ha retrocedido un poquito. El cambio para Balcázar. Se aproxima Balcázar. Aquí viene la U. Pide Campoverde, Sañalí espera, ataque Universitario por la izquierda, va a venir el centro, el rechazo quedó corto, va a venir ahora por esa pelota el conjunto de Alianza Lima. Había se le fue el balón a Porras. Había que hacer la descarga antes, ¿no? Sañalí se proyectaba para recibir esa pelota, se la había pedido a Campoverde, sin embargo hizo la demás, tampoco se la entregó Oxana Canales, es una delantera alta, tiene que aprovecharla Universitario de Deportes. Hoy la producción y logística de Nativa, impecable realmente. 10 cámaras desplegadas en el Estadio Monumental para que tú puedas observar detalle, detalle, el clásico del fútbol peruano. Ahora, Jaime, habías mencionado que Oxana Canales se encontraba un poco más retrasada, no tanto como 9, como delantera en el campo de juego, y es porque ha ingresado Alessia Sangeli, y ella sí es una jugadora netamente 9 de área, ¿no? Y es por ello que vemos un poco más retrasada a Oxana Canales. Se va Lúcar, tiene la pelota Lúcar, va a enfrentar a Cindy Noa. Lúcar, regresaba Canales en la marcación. Lúcar no la suelta la capitana, sigue Lúcar, busca la más difícil. Lúcar, la asociación con la Peque, ahí está la Peque. Lúcar, sigue Lúcar, Lúcar no la suelta, le pega foul. Ya era, esta era para tarjeta. Adriana Lúcar entonces consigue una situación. No ha podido generar la 9 de Alianza Lima muchas opciones a favor del equipo blanquiazul. Le llegó a los 68 minutos de juego y es una situación que tiene que aprovechar Alianza porque jugando no puede. Tiene que aprovechar la pelota parada. Lo mejor de este clásico lo vas a observar mañana en Tiempo Crema a las 10 de la noche por Nativa. Nos conecta con Karina y Eloy y un servidor. Aquí está el lanzamiento que favorece al cuadro de Alianza. ¿Quién va a ejecutar, Malú? Va a ir la número 5 por parte del cuadro blanquiazul y el profesor John Ortiz, muy incómodo, conversa muchísimo con su comando técnico Adriana Dávila. Va Romero, ¡Romero tira! Saque de meta la pelota, dio dos botes rarísimos y se fue de la cancha. El clásico del fútbol femenino, apuesta total, lo vive por Nativa, nos conecta. Romero que tiene goles de larga distancia, el último que le recuerdo fue ante Manucci en Trujillo, sin embargo no le terminó pegando bien a la pelota y esa pelota daba un botecito y terminaba desviada. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate completamente gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. Gracias, micasino.com. Minuto 70 del partido, 1-0 gana la U. Disfruta de Cima Crisma Arequipa. Cuenta con 54 confortables habitaciones y está ubicado estratégicamente a un paso de la Plaza de Armas y Basílica Catedral de la hermosa Ciudad Blanca. Para mayor información ingresa a su página web www.cimashotels.com. ¡Somos Nativa! Nos conecta. La pelota se va a ir hasta el fondo, no llega la Peque. Hay saque de meta que corresponde a Universitario. Con el ingreso de la Peque, Alianza Lima intenta tener un poco más la pelota, pero aún así sigue jugando con muy poca claridad.
Con este triunfo está tomando la punta del torneo el equipo de Universitario. El torneo femenino apuesta total. Para ganar, hay que creer. En Caja Cusco estamos comprometidos con verte crecer. Si eres cliente de créditos o ahorros, ya participas del sorteo de 10 carros que tenemos para ti. Acelera tu futuro en Caja Cusco, el run run que necesitas para llegar a tus metas. Si pagas puntual tus créditos o incrementas tus ahorros, tienes más opciones de ganar. Vigencia de la campaña del 15 de mayo del 2023 al 31 de marzo del 2024. ¿Se valía eso? Términos. Sí, Alianza, un momentito, por favor. Araceli, Alianza busca el empate. Aparece ahora Bringas, cambia por la derecha. Puede venir el centro, espera Lucar, custodiada por Fabiola Herrera. Se escapa Porra, le pone en el cuerpo. Faul, ahora sí, disculpa, Araceli. Aplican términos y condiciones. Ingresa a www.cemac-cusco.com.pe. Disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max por vez cable a tan solo 60 soles. Ahí teníamos justamente la repetición de la jugada. En la número 21 finalmente de Alianza Lima, no, era Yashenka Porras. Era que cometía la falta en ataque. Muy bien, una jugadora Universitario tendida ahí en el borde del campo. Karen, el árbitro será. Es Balcázar, ¿no? La colombiana. Muy bien, todavía no se pone de pie. Sí, parece. Y tenemos que agradecer, disculpa, Araceli, a toda la legión de televidentes que nos acompaña el día de hoy en el clásico, porque Nativa nos conecta y justamente pareciera que va a pedir asistencia médica, ¿no? La jugadora colombiana de Universitario de Deportes, Karen Balcázar, que se toma la pierna izquierda, ¿no? Se está retorciendo de dolor. Esperemos que no sea nada grave. 43 campos. Algunas jugadoras de Universitario de Deportes, como Luz Campoverde, Cindy Novoa y Xoxana Canales. Precisamente esta última está recibiendo indicaciones del profesor John Tierra Adentro. Por parte de Alianza Lima, la que se acercaba era Alison Azabache y Yomira Tacía para recibir indicaciones del profesor John Tierra Adentro. John Ortiz. 43K. Ya somos, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué manera de seguir! El fútbol femenino, un abrazo para todos nuestros televidentes. Y aquí está la hinchada, que no deja de acompañar a su equipo. Sí, Malú. Y yo mira a Tacía, que se quejaba de un dolor en el hombro derecho, pero ahí la asistente médica le echa el éter correspondiente y ya se va posicionando en el medio sector del campo. Ahí tenemos en imágenes justamente a Karen Balcázar, que ni siquiera prácticamente quiere mostrar el rostro, se lo tapa con el brazo, con la misma camiseta también. Ha sido un golpe bastante fuerte el que ha sufrido la jugadora de Universitario de Deportes. Es el brazo izquierdo, aparentemente, lo que está teniendo problemas. Está tendida, continúa tendida en el campo, Araceli, del juego. Sí, Malú. Sí, todo el comando técnico, inclusive también el profesor Ortiz, le hace la indicación a Gaby Oncoy sobre el tiempo, ¿no? Que en todo caso la jugadora de Universitario de Deportes sea atendida a un lado del campo. Sí, podría ser retirada, ¿no? Y que la estén atendiendo por el sector de norte. Y en imágenes también tenemos a Emily Lima, la directora. Después del partido tendremos una charla con ella. Está la entrenadora de la selección mayor, que ha venido hoy al Estadio Monumental a presenciar del clásico. Y sí, efectivamente, era el codo izquierdo. Exacto. Ahí le ponen una venda, pero continúa, creo yo, con bastante dolor la jugadora del Universitario de Deportes. Aquí está la jugada, ¿no? Justamente. La caída. Cae bastante mal, ¿no? Y se termina torciendo el codo, sí, lamentablemente. Sí, de inmediato, mira, de inmediato estira el brazo, ¿no? Sí. Muy bien. Se va a reanudar el partido, estamos en el minuto 74 y medio. Jaime. Del partido, te escucho, Malú. Te cuento que en Alianza Lima hay 8 convocadas para el segundo microciclo de la Sub-20 de la selección peruana femenina, que va del 22 al 31 de mayo. Entre ellas están Jennifer Loli, Grecia Robles, Virka Ruiz, Shashenka Porres, Yasmín Porras, Lucerito Guamán, Elsa Tapuyima y Claudia Ipanaque. Va a venir el lateral que corresponde al cuadro de Universitario, Fefa Lacoste. Va a sacar la capitana de Naú. Esta es una transmisión de Nativa. Nos conecta. Clásico del fútbol peruano. Fútbol femenino, apuesta total para ganar. Hay que creer. Te escucho, Dair. De mantenerse el resultado, Universitario de Deportes estaría líder del torneo en solitario con 24 unidades. Y lograría ganarle a Alianza Lima después de 4 años. Hay falta de Flores. Es una racha de 41 partidos invicto de Alianza Lima, que hoy está cortando Universitario de Deportes
le planteó un muy buen partido, las dejó con 10 jugadoras, hizo el gol y lo aguantó. Y de hecho seguro ese era el plan, ¿no? Anotar lo más rápido posible, porque luego, como decíamos, la U defendiendo prácticamente es imbatible atrás. Recuerda que los clásicos tienen resultados impredecibles, ¿no? Son partidos aparte, totalmente. Así es. Aquí va Alianza, con 10 jugadoras el equipo de la Victoria. Va a repetirse este lanzamiento libre, no hubo orden del árbitro. Se adelantó Alianza Lima buscando el empate. Gana la U por 1-0. Pelotazo sobre el área, se le pasó a todo el mundo. Hay saque de meta, miren dónde apareció Romero, va buscando la sorpresa. Y es lo que decíamos, ¿no? Romero es una jugadora que a nivel ofensivo te puede sumar muchísimo. Es una de las goleadoras históricas de Alianza Lima con 29 tantos. Hoy jugando, bueno, de central, Tiffany Molina intentaba. Pero Alianza, las únicas opciones que ha podido generar ha sido de pelota parada, ¿no? De balón detenido. Después le ha costado muchísimo el partido. Incluso con el ingreso de Emily Flores tampoco ha podido generar mayor movilidad. Gana la U por 1-0. Campo Verde. Lleva la pelota a Campo Verde. Fabiola Herrera. La echó de la cancha y lateral que favorece a Alianza Lima. Ha perdido la pelota la U. Y sorprende a Alianza Lima porque no ha podido llegar tampoco al área rival con jugadas, ¿no? Justamente mencionábamos a Adriana Lúcar, prácticamente no le ha llegado la pelota. Ella normalmente no falla en el área, pero ni así, no le ha llegado la pelota a la delantera de Alianza Lima. Rechazaba ahora la jugadora Herrera. Va a venir el zurdazo por parte de Balcácer. Quería Flores, toca la pelota Flores, hay lanzamiento de costado que corresponde a Alianza Lima. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag Vuela Simple con Star Perú. Hoy con nosotros también está Walking, marca de zapatillas 100% peruana. Te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Luz Campo Verde, con Gonzalo número 21. Sí, le cae la pelota de lleno, ¿no? A la boca Campo del estómago, Verde, claro. Sí. Y al respecto de Luz Campo Verde, un dato. Es el jugadora de Carlos Amanucci, finalista frente a Alianza Lima y subcampeona del torneo de 2022. Sin embargo, fue goleadora de dicho torneo por encima de Adriana Lúcar con 19 anotaciones. La bombardera Alianza Lima se quedó segunda posición con 18. Herrera rechaza, queda sentida Herrera. Ahora tendida en el césped. Malú, ¿qué pasó? Sí, Fabiola Herrera es la que se encuentra tendida en el terreno de juego. Aqueja de un dolor fuerte y el árbitro le está haciendo la consulta para que pueda ingresar el cuerpo médico, pero vemos que se toma el tobillo derecho. Sí, sí, sí. La Peque Flores la termina agarrando, ¿no? Le termina agarrando el botín. Y claro, Fabiola también ahí tiene que utilizar toda la experiencia, ¿no? Para ganar algún tiempito. Porque ha perdido justamente Universitario de Deportes la pelota estos últimos minutos. No ha tenido una jugada de ataque. Lacoste, va a sacar Lacoste. Hay lateral que corresponde a Alianza. La U defiende el 1-0. Pero bastante ordenado, Jaime, Camila, justamente. Sí, ¿eh? Sí, sí. Espacio bastante tranquilo en cuanto a recuperación también de la pelota. Quería Romero, quedó allí abrazada de Sañelí. Le pita la falta a Sañelí. Hay lanzamiento que corresponde a Alianza. Sí, vamos a verla, ¿no? Dio la impresión que, bueno, luego Neidy reaccionaba frente a cómo había protegido esa pelota Sañelí, pero en realidad falta, se termina tomando las dos. Las dos, claro. Sí. Bien Alianza, aquí está el centro. Agarra ni el campeón. Y es Lúcar la que finalmente termina mandando el centro, ¿no? Cuando es Lúcar la que tendría que estar en el área. Pero claro, con la baja de Dorador, con la expulsión de Santi Dorador, a Lúcar no le queda otra que irse hacia un lado y queda Sayenka como 9, ¿no? Y en esta oportunidad Alianza Lima llegó por el sector derecho con un centro algo débil. Terminó siendo por parte de Adriana Lúcar.
Quiere el cuadro de Alianza. Porras. Aquí viene el cuadro victoriano, pelota por la derecha para Lucar. Arranca Lucar, va a meter el centro, se acomoda Lucar. Llegan tarde para la marca Lucar. ¡El cabezazo! ¡Fuera, saque de meta! Y nuevamente Adriana Lucar ahora habilitando justamente a Yashenka Porras, que llegaba en el área. Sin embargo, no la termina de agarrar bien ese cabezazo porque pasa lejos del arco de Ani del Carpio. Dos jugadores, la U tendidas. Viene un cambio de más. Vamos con la información, chicos. Adelante. Así es, en Universitario de Deportes el profesor John Tierra Adentro le hizo el llamado respectivo a María Valentín, que ya se prepara para hacer su ingreso. Valentín se prepara en Universitario. Ay, la ex Manucci también una muy buena jugadora, ¿no? Creo que artífice parte del gran subcampeonato que consiguió Manucci la temporada pasada, María Valentín. Uno de los refuerzos para Universitario en este año. Hubo falta contra Sañeli. Hay tiro libre para Universitario de Deportes. Se viene el cambio. Ha entrado bien Sañeli a ganar justamente esas situaciones, a ponerle un poco de pausa al partido y que Universitario pueda seguir respirando y dominando y siendo superior. No, y preocupar además a las centrales que estaban yendo a buscar el empate, ¿no? Sí, claro. Aquí está, el tiro libre para Fefa Lacoste. Lista Valentín para ingresar. Lacoste, se toma un respiro Universitario. Allí va Lacoste, con 10 jugadoras. El equipo de Alianza Lima, Canales, tiró Canales. La peta sale despedida de la cancha, saque de meta para Alianza Lima. Y ese tiro libre por parte de Fefa Lacoste buscando a Alessia Sanjelín, que también tiene buen juego aéreo, pero fue bien a la segunda pelota, a la segunda jugada hacia Oxana Canales y buscó rematar al arco de Valverde. Se aguanta el cambio, ¿no? Aldair. En el equipo Universitario de Deportes. ¿Qué fue, Aldair? Se retira. Así es, se retira del campo con el número 11. Martínez. Número 88 ingresa, va a ingresar María Valentín, cambio, apuesta total. María Valentín. Son dos cambios en la U. Así es, a este cambio también han agregado la presencia de María Briceño. Bueno, ahí está, entonces parece que hay una confusión, ¿no? Sí, no es Naomi la que saldría finalmente. Va a ir justamente Marían a buscar su boleta, Marían Briceño. Correcto. Además, déjame comentarte, Camila, que yo, que para adentro salió el último momento por la número 24, María Briceño. Por eso no estaba listo el cambio, ¿no? En la tarjeta. Estaba previsto solamente que ingrese María Valentín, y sin embargo se dio cuenta que iba a desperdiciar una ventana más. Bueno, aquí están las dos listas. Salta todo Occidente. Salta Norte. Gana Universitario el clásico femenino. Por 1-0, Campo Verde. Va Campo Verde, la tocaban a Campo Verde. Canales lucha la pelota. Va a recuperar el equipo de Alianza Lima. Largo pelotazo para Lucar. Apareció Balcázar. Buena jugadora Balcázar, la colombiana. Buen cierre de Balcázar. Muy segura atrás. Ahora quería Flores. Canales remata de lejos. El partido de Canales. Sí. La verdad que de lo mejor que ha tenido Universitario. La verdad que en general, colectivamente, hoy Universitario funcionó a la perfección, pero lo de Canales es superior, es superlativo el día de hoy. Ha funcionado Universitario de Deportes en todas sus líneas, con la seguridad de atrás, tanto de Herrera como de Fefa, también en la media cancha, sobre todo Cindy Novoa, que tiene una espectacular visión de campo, manejo de pelota y también muy buen remate, y en el frente de ataque hacia Oxana Canales. Ahora puedes vivir partidos más emocionantes jugándotela por tu equipo favorito en cualquier partido de la Liga Femenina. Apuesta total. Apuesta total, apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casinos online. Cree, juega y gana en tu tienda más cercana en apuestatotal.com o por el chat de teleservicios al 9750-1464-4. Apuesta total, para ganar hay que creer. Extra Day, el nuevo rehidratante del Perú. Extra Day, el juego ha empezado. Disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max por Best Cable a tan solo 60 soles. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Aldair, cambios en Universitario de Deportes. Correcto, cambio, apuesta total. Se retiró con la número 11, Greta Martínez.
e ingresó con la número 88, María Valentín. Y también se retiró del campo la goleadora, la número 9, Susana Canales. Y en su lugar, con dorsal número 24, hizo su ingreso María Briceño. Cambio en Alianza. Cuarta variante del cuadro blanquiazul, ingresó con la número 25, Pirca Ruiz, que abandonó el campo de juego. La capitana, la bombardera Adriana Lucarí, dejó el cintillo de capitán a la palita Neidy Romero. Cinti Novoa remata, agarra Valverde. Dos cambios ya para el final del compromiso. Sí, y va a quedar entonces, como ya se había ubicado, Sayenka Porras como 9, atrás de ella la Peque Flores. Y vamos a ver, bueno, por derecha, lógicamente, a Virka Ruiz, que es el extremo por derecha, y por izquierda, a Yomira Tasilla. Se va, FIFA Lacoste. Lacoste pone el servicio. Va a buscar ahora a Valentín. Briceño por la derecha. Ganaba Sayalí, va atacando la U. Campo Verde, remata. Quiso hacer una sutileza, saque de meta. Y continúa llegando Universitario de Deportes. Ahora fue justamente para la recién ingresada, para Mari Briceño, que intentaba también de larga distancia. Finalmente era Luz Campo Verde quien mandaba ese remate a portería de Valverde. Busca Alianza en sus últimos intentos. Hay lateral que corresponde al equipo blanquiazul. En la última, Sanjei, por ahí podía optar por pegarle al arco, ¿no? Ya nos ha regalado un gol así en la Liga Femenina ante las cuterbinas de defensores del Ilucan. Pudo probar ahí Sanjei para ampliar la cuenta, que es un número un poco engañoso, ¿no? Por cómo ha sido el trámite del partido. La U muy superior en realidad a Alianza Lima y prácticamente ninguna opción de las blanquiazules para poder ampliar las cuentas. ¡Somos Nativa, nos conecta! Se caía Sañalí, le reclama Valentín, pero Sañalí estaba en el piso. Busca ahora Flores. Hay falta, tiro libre que favorece a Alianza Lima, Aldair. Correcto, hay tiro libre que favorece al cuadro blanquiazul. Y también te comento que la próxima fecha, la número 9, Universitario de Deportes recibirá en este mismo recinto deportivo a Ayacucho Fútbol Club. Dijo 6, ¿no? El árbitro va a adicionar 6 minutos. Sí, por todas las paralizaciones que tuvo. Así es, 6 minutos adiciona David Guamán. Minuto 43, ataca Alianza Lima. Intentaba ir por la pelota, por donde había falta de Herrera. Tiro libre, peligroso para Alianza, va Romero. Y de esta manera llega Alianza Lima. Una falta que le comete justamente, le deja el brazo derecho sobre la espalda de la jugadora de Alianza Lima. Falta por atrás, ¿no? Sí. Tenía que cobrarla David Guamano y el principal. El clásico del fútbol femenino, apuesta total, lo estás disfrutando por Nativa. ¡Nos conecta! Podría ser una de las últimas jugadas de ataque que tengan las blanquiazules aquí en el Monumental. Tiro libre para Romero. Romero le va a pagar 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos. Romero, 1, 2, hacia la izquierda. Le va a meter un derechazo Romero. Tiro libre peligroso para Alianza. Romero. Conversa el árbitro con las integrantes de la muralla de contención. Toma distancia Romero. Neidy Romero, la número 5. Hay movimiento en el borde del área. El árbitro llama la atención. Efectivamente, Jaime habla con Shashenka Porras, también con la número 6 de Universitario de Deportes. Ya saliste entonces para efectuar el tiro libre, la capitana en esta oportunidad, la palita Neidy Romero. Va Romero. Estefania Espino era la jugadora que dialogaba con el árbitro. Romero le va a pegar, tiro libre peligroso para Alianza Lima, que busca el empate. Romero tiró y agarró a Nidel Carpio. Quedó con la cinta de capitán Romero y se molesta. Sí, sí, porque le pega bien Neidy a la pelota, pero esta no le sale con mucho efecto ni con mucha fuerza. Muy cómoda Dani del Carpio, bien parada en su arco, que hoy no ha tenido mayor labor, pero cuando ha tenido que aparecer, lo hizo bien. Va con la pelota el conjunto de Alianza Lima. Molina quería recuperar Flores. Llegamos a los 45 minutos, se van a adicionar 6 más. Tiene el balón ahora Cindy Novoa. Tenemos que agradecer a todo el equipo de Nativa que estuvo laborando el día de hoy en este clásico del fútbol femenino.
a Daniel Espinosa, director, a Fernando Montes, técnico responsable, al sonidista Roberto Zapata, a Franco Suárez en la BTR, Jesús Remache, primera cámara, Juan Dávila en la segunda, Cristian Linares en la tercera, la cuarta de Percy Osco, la quinta de Sebastián Morote. También para Carlos Nagnate, auxiliar, gráficos, Marcos Orellana, coordinación Dayana Montes, Rufino Pereda, nuestro chofer, en la producción Jessica Barrios, Freddy Cárdenas, Diego Falla, César Moncada, Diego Humín, Fernando Sánchez, Antonio Espín, José Patiño, Maciel Salazar y en la producción general, Cristian Ñique. Este es el equipo de Nativa, nos conecta, te escucho. En caso de acabar Universitario de Deportes esta fase regular en primer lugar, para el hexagonal final arrancaría con 2 puntos de ventaja, mientras que el segundo lugar, que ocuparlo Alianza Lima, para esta misma etapa tendría solamente 1 punto. Correcto. Interesante dato que hay que tomar en cuenta. Te escucha, Malú. Y por la fecha 9, Alianza Lima se va a enfrentar FC Quillas y en la fecha 10 se va a enfrentar a Ayacucho FC. Ya que están en la fecha 9. Universitario de Deportes recibe a Ayacucho y por la fecha 10 viaja el equipo al Estadio La Tomilla para enfrentar a Melgar. Ajá, allí ganó ayer el equipo de Manucci, atacando Universitario por la franja izquierda. Aquí está el centro, exactamente, el Estadio de los Postes. Largo servicio ahora para Shevchenko. Atención, intentaba Shevchenko sola contra el mundo. Le van a cerrar el paso, lucha con todo. Fabiola Herrera regresaba. Lacoste, atrás para Ani del Carpio. Saca rapidito Ani del Carpio. Ya estamos en los 47 minutos del segundo tiempo. Quedan 4, gana la U por 1-0. Los amigos de Memorias de una Piel me mandan un datazo de Ani del Carpio. Ella es la actual deportista en Alianza Lima con el mayor récord de imbatibilidad en Alianza. En 2021 registró 858 minutos sin recibir goles, algo que supera el récord masculino de José Mendoza Ismo, que fue de 802 minutos. Buen datazo de Memorias de una Piel. Sí, muchas gracias por acompañarnos además en esta transmisión histórica de Nativa. Nos conecta, va atacando el equipo de Universitario, viene por la izquierda, Campo Verde, cortan inmediatamente el circuito, le quitaba Romero, intenta Alianza Lima, ahora sobre el centro, va la Peque, va tocando para Azabache, el cambio por el sector derecho, va atacando el equipo de Alianza Lima, espera por falta de la Coste, foul, nueva tarjeta amarilla. Le van a mostrar la tarjeta amarilla a la capitana de Universitario. Amarilla para Lacoste y muy inconforme John Tierra Adentro. Agarra y se empieza a reclamar con el cuarto árbitro, indicándole el tiempo cumplido. Ahí tenemos justamente la repetición. Fefa Lacoste ya había dejado pasar la pelota y finalmente le termina empujando a la Peque Flores con el brazo derecho, que termina saliendo ahí un poquito volando. Otro tiro libre a favor de Alianza Lima, de las últimas jugadas. Es importante jugada de balón detenido, mucho cuidadito. Un saludo también para las chicas de Manucci, para Milagros Loaiza, Rosy Guaray y Elitza Toledo, que están conectadas a la transmisión. Muy bien, un abrazo para siempre ellas. Siempre están conectadas las chicas de Manucci, atentas. Qué bueno, qué bueno. A sus campeonas. Aquí va a venir este lanzamiento libre. Jaime, comentarte que todo el comando técnico de Alianza Lima de pie dando indicaciones en estos últimos minutos del juego. Aquí también estamos de pie en la cabina principal. Hay lanzamiento que corresponde al conjunto de Alianza Lima. ¡Al centro! El rechazo de Lacoste oportuno. Esperaban 3 jugadores de Alianza Lima conectar. Bien, Lacoste volvió a aparecer, la central uruguaya de la selección de Uruguay, para apagar todos los incendios que... pocos incendios que ha intentado generar Alianza Lima. La echaba de la cancha. Briseño. Muy ansioso en los minutos finales, Jaime. Exacto. Aquí lo estamos observando. Atención que va Universitario. Flores quiere recuperar el balón. Briseño. La tiene Briseño. La esconde Briseño. La regala a una rival. Va la Peque. Amaga. La Peque. Toca la Peque. Viene el rechazo con todo. Va corriendo Sañelí, va a venir Molina, va a jugar con Valverde, atrás el servicio para la arquera, queda 1 minuto y medio, gana la U por 1-0, el clásico femenino, la tiene Castro, va a meter el pelotazo Castro, va a recibir Herrera, golpe de cabeza de Herrera, deja seguir el árbitro, reclamaba una mano, va con la pelota Zabache, va a perder la pelota Zabache, sin embargo habilita bien sobre el centro a la Peque, que abre la cancha por la derecha para Bringas, se
escapa Bringas, queda un minuto. Bringas intentaba el servicio y lateral que corresponde a Alianza. Y ahora con más ganas Alianza Lima va al frente de ataque. Yo creo que el juego, lo que ha tenido Alianza Lima, las aproximaciones que ha tenido en el partido han sido netamente de balón parado. De pie todo el banco Universitario de Deportes a la espera de que culmine el partido. Hay saque de meta que corresponde a la U. Esta es una transmisión de Nativa, nos conecta. Y el reconocimiento para la trinchera norte, ¿no? Porque hoy estuvo en el estadio, nunca jugaron en silencio sus jugadoras y eso hoy contó, hoy pesó aquí en el Monumental. Va a jugar Ani del Carpio, salta a la tribuna de Occidente, gana la U en su casa por 1-0, el clásico del fútbol femenino. Pita en este instante el árbitro, Universitario toma la punta del torneo, ha derrotado a Alianza Lima por 1-0 con gol de Xiomara Canales. Gracias Jaime por la narración, lo gana con tanto de Xioxana Canales, una de las goleadoras de Universitario de Deportes. Ahí tenemos el rostro de alegría de Cindy Novoa, de Scarlett Flores. Las celebraciones de las compañeras son punteras, hoy duermen punteras y como lo habían mencionado nuestros compañeros, probablemente de repente, quién sabe, continúen con este invicto y para la fase final, para la liguilla, terminen con 2 puntos más para afrontar lo que sigue del campeonato. Lo ha ganado Universitario de Deportes, una expulsión también tuvo Alianza Lima en el segundo tiempo. Así es, lo ha ganado bien Universitario, lo ha ganado en su casa, jugando mejor, siendo superior en prácticamente los 90 minutos del partido y así lo celebran las chicas con la hinchada que hoy se acercó. Les contábamos, al menos 13.000 personas llegaron aquí para apoyar a las Leonas, que hoy son líderes del torneo, que hoy se van a descansar en la punta como únicas líderes buscando el título, buscando quitarle el bicampeonato a Alianza Lima, que hoy no mostró un buen papel en el clásico, que se desesperó cuando tuvo que buscar la calma, que perdió a una jugadora importante como Sandy Orador, que no había aparecido en el trámite del partido, y así lo ganó la U. Al ritmo de las Leonas lo gana Universitario con su gente en su casa, 13.000 hinchas hoy en el Estadio Monumental, y vamos a ver justamente lo que ha significado este partido. Tenemos el resumen del partido. Iniciaban las acciones, por supuesto Universitario de Deportes tomaba el protagonismo buscando en esta primera jugada a Luz Campoverde, de Scarlett Flores para Luz Campoverde. Sin embargo, salía bien a cortar esa jugada Fiorella Valverde, la arquera blanquiazul, también le ganaba la posición, hacía la cortina respectiva la defensa de Alianza. Tendríamos esta acción luego a los 22, el golazo que nos regaló Xioxana Canales, que ella misma inicia la jugada, descarga para Luz Campoverde, no renuncia al ataque y justamente ahí en primera remata Xioxana Canales para poner el único tanto de este encuentro. El control largo, ¿no?, de Neidy Romero, que le da la posibilidad a Xioxana Canales, que hoy se jugó un partidazo, de ponerse 1-0, iba a ser un partido difícil, pero Universitario generó muchas opciones en ataque. Esta es otra de Cindy Novoa, que hace la personal, el pase para Naomi Martínez, que le termina pegando y sale desviada al palo. Y esta es otra vez Cindy Novoa. ¡Qué calidad! Ya en el segundo tiempo sabemos que Cindy Novoa también se atreve a pegarle de fuera del área. Esta vez complicó algo a la arquera, a Fiorella Valverde. Muy buen pie también tiene Cindy, además de la excelente visión de campo para habilitar a sus compañeras. Sobre los 60 minutos, nuevamente Cindy Novoa buscando a Scarlett Flores, que le había marcado bien el pase. Se había desmarcado también la jugadora de Universitario de Deportes, pero primero salía Fiorella Valverde. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque estamos con Emily Lima y también con las protagonistas del partido. Volvemos.
retornamos aquí al Estadio Monumental y estamos con la grata visita de Emily Lima, entrenadora de la selección peruana de fútbol femenino, que vino a observar junto a todo su comando técnico este clásico de los clásicos. Bienvenida, Emily, ¿y cuáles son las conclusiones que sacaste? Bueno, gracias a ustedes. La verdad que un gran fútbol, ¿no? Más en la primera parte pudimos observar muchísimo más cosas, ¿no? La U, en mi punto de vista, en casa podría hacer mucho más en la segunda parte, luego cuando es expulsada una chica de Alianza, pero Alianza ganó volumen del partido, ¿no? Del juego, y ahí sí ha hecho un buen partido, hicimos bastante apuntes, que es lo que venimos a hacer, ¿no? Entonces, ojalá podamos lograr cosas grandes y buenas de este partido. ¿Está llena tu libretita de nombres? Un poquito. ¿Quién te gustó aquí en el Clásico? Son dos equipos que podemos apuntar muchas jugadoras, ¿no? Pero lo más importante del individual será esta selección colectiva, ¿no? Para nosotros el colectivo va a ser siempre lo más importante. Ahora, ¿qué nivel de medición tiene ese partido entre Argentina y Perú? Mira, es un partido para nosotros nuevo acá en la selección de Perú. Ya conocemos bastante la selección argentina. También conocemos las peruanas, ¿no? Porque también ya observábamos antes de venir. Y ahora teniendo conclusiones en loco, ¿no? Conociendo poco a poco las jugadoras y nada. Y hacer un buen microciclo y teniendo en cuenta que es un trabajo a largo plazo, ¿no? No será en contra Argentina que vamos a ganar o vamos a hacer un partido duro, ¿no? Es conocer poco a poco nuestras jugadoras, lo que es Perú en un ámbito colectivo, ¿no? Que esto para nosotros es primordial, pero para nosotros lo importante es llegar en una Copa América bien. Ahora, un golazo hubo en este partido, que es el que marca el desnivel de Susana Canales, donde pone el pie sobre la plancha prácticamente, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, cuando sale el balón nosotros, golazo, y sí, la verdad que sí, un golazo. Buena jugadora también, estuvo en un muy buen primer tiempo, en un muy buen nivel. Sí, la verdad, el primer tiempo tuvo un buen nivel, ¿no? Tanto de la U como de Alianza. Y claro, nuestras observaciones son puntuales y claro que vamos a tener correcciones a largo del trabajo, ¿no? Como los profes tienen a largo de sus trabajos. Y esto va a potencializar nuestro trabajo también. Ahora, indudablemente que se va a seguir una línea en cuanto a las selecciones peruanas femeninas, ¿no es cierto? Sí, estamos intentando, estamos teniendo reuniones con el cuerpo técnico del profe Conrad, ¿no? Todos ellos, una línea de la parte física, técnica, táctica, la psicológica aún, tenemos una falla ahí de no tener una persona justo para la femenina, pero poco a poco estamos logrando las cosas, no tenemos prisa de hacer las cosas, queremos hacer bien, y para eso lleva un gran tiempo. Y la federación viene aportando en estos 21 días que estamos acá, viene aportando todos nuestros pedidos para que la selección femenina, en general, la formativa y la mayor, tenga buen material para trabajar, ¿no? Y herramientas para que se pueda trabajar, y así que estamos haciendo. Canales ha escuchado tus declaraciones y me dice que está feliz. Mucho, la verdad que sí, llegué a una federación donde puedo trabajar en términos de herramienta, ¿no? Entonces, para nosotros llegar y no tener nada, y además de esto, buenas jugadoras, ¿no? Jugadoras técnicas. Y la verdad que Perú faltaba partidos, faltaba juegos, faltaba este incentivo que hoy ya hay. No es lo ideal ainda, pero vamos buscar poco a poco lograr esto y seguramente dentro de algunos años Perú va a estar ahí en los grandes del Sudamérica. Correcto, Emilio. ¿El ceviche ya está en tu lista, no? Ya comí dos veces. En 21 días, dos veces. Ya está bien. Emilio, muchas gracias. Mucha suerte, por supuesto, en tu labor. Aquí estamos para apoyar el resurgimiento del fútbol femenino. Nada, gracias a ustedes. Muy gentil. Vamos contigo, Aldair Rubio y Xoxana Canales, la autora del tanto que le dio el triunfo universitario. Adelante. Así es, compañero, nos ubicamos acá a ras de campo con la goleadora de Universitario de Deportes, Xoxana Canales. Xoxana, felicitaciones por el triunfo y sobre todo por el gol anotado. Tercer gol en lo que va en la temporada y frente a Alianza Lima, sobre todo. No, muy feliz, muy contenta. Creo que todo el trabajo que me has hecho esta pretemporada da frutos
hemos jugado un buen partido con un rival muy fuerte. Hemos sacado una sensación de que hace años no ganábamos, pero me voy muy contenta. Lamentablemente soy un poco de escasez de goles, pero estoy en los partidos que toca hacer los goles y nada, seguir mejorando también por esa parte. Una motivación extra de repente que la entrenadora de la selección, Emily Lima, esté presenciando este encuentro. Claro que sí, es una motivación quien no quisiera estar en selección, ¿no? Y ser llamada más que todo para esta preselección que va a haber, ¿no? El próximo rival, Ayacucho, ¿qué expectativas para este partido? Nada, ahorita cansada del partido, pero ya mañana empezamos a ver cómo nos va con el próximo partido, ¿no? Ayacucho viene también de ganar y de buenos partidos también. Para terminar, Chotzana, ¿qué te pareció lo que dijo Emily Lima acerca de tu desempeño en el partido de hoy? Nada, muy feliz, me motiva a seguir mejorando y seguir creciendo como persona y como futbolista también. Muchas gracias, Chotzana. A ustedes, gracias. Así es, ahora a continuación tendremos al director técnico de Universitario de Deportes, el profesor John Tierra Adentro. Profesor, felicitaciones por el triunfo. 4 años de sequía de victorias de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima. Hoy usted rompe ese récord y, bueno, se encuentra su equipo líder en la tabla en solitario con 24 puntos. Bueno, muchas gracias. Creo que esto es un trabajo arduo de las chicas. Yo creo que nosotros como comando técnico nomás guiamos a un grupo que viene haciendo las cosas bien, que se ha comprometido con este proyecto. Así que muy contentos, pero bueno, con los pies en la tierra, ya mañana será otro día y hay que seguir trabajando para que seguir manteniendo esta hegemonía y que el equipo siga siendo así sólido como viene en cada partido. Debut de clásico con victoria entonces al mando de Universitario de Deportes y un clásico que también sabe a un sabor, que le puedo decir, a amistad por el comando técnico que compartió el año pasado con el profesor John Ortiz. Por cierto, ¿hubo saludo o no hubo saludo? Sí, por supuesto, yo siempre lo he dicho, esto es fútbol y la amistad siempre va a existir. Lastimosamente pues nos toca rivalidad, pero en el campo siempre con respeto. El profe creo que es un gran entrenador, ha venido haciendo las cosas bien y hoy nos tocó que enfrentarnos y bueno, en nuestra parte contento por el resultado que se encuentra, pero sabemos que fue difícil, fue fuerte porque enfrentamos a un muy buen rival, así que estamos tranquilos, contentos para seguir adelante y bueno, seguir con ese compromiso que tienen las chicas en cada uno de los partidos. De los últimos 5 compromisos que le quedan para terminar la etapa regular, tiene 2 visitas importantes. La primera a Arequipa para enfrentar a Fútbol Club Melgar y la segunda a la Villa Poeta a Trujillo. ¿Cómo toma estas visitas? ¿Cómo toma estos viajes? Bueno, creo que el club nos ha dado todas las garantías para los viajes. Creo que hemos estado tranquilos en los viajes que nos ha tocado que realizar. Y bueno, revisar cada uno de los partidos a medida, como siempre lo he dicho, siempre vamos paso a paso pensando en el próximo. No pensamos en lo que todavía no está, hay que pensar en el próximo partido, ir de visita. Y bueno, seguir manteniendo una forma de jugar. Yo creo que no solamente necesitamos fortalecerla un poco más para que cada día se vea un equipo más fuerte, un equipo lleno de cosas importantes. Y bueno, tranquilos y felices por lo que está sucediendo. Para finalizar, profesor, también le queríamos comentar acá que hemos visto un rendimiento de su equipo muy positivo en lo que viene a ser la labor defensiva. ¿Cómo viene trabajando esto en el día a día de Universitario? No, muchas gracias. Yo creo que, como digo, y lo voy a mantener, ese trabajo es de ellas. O sea, aquí nosotros simplemente guiamos a una chica que quiere hacer las cosas. En defensa creo que tenemos jugadoras de mucha experiencia, Fefa, Fabiola, la misma Kimberly, Karen, hoy Espino que entra. O sea, que cada una de las que tiene que actuar lo está haciendo de la mejor manera, consciente de la importancia y de lo que es estar en Universitario. Así que, bueno, vamos a seguir mejorando cada una de las líneas, no solamente que la parte defensiva sea la que sostenga, sino que adelante podamos tener más efectividad a la hora de convertir. El marco de recibimiento impresionante para el Clásico. No, felicitar a toda esta gente que vino hoy, la verdad agradecerles de corazón porque son un apoyo grande para estas muchachas. Así que contentos, esto se lo dedicamos a todos ellos que están aquí, a nuestras familias que están en Colombia, a todas esas personas que siempre confían en nosotros y bueno, seguir para adelante. Muchas gracias por su tiempo, profesor John. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias por esta entrevista. Muy agradecido a Araceli por estar con nosotros el día de hoy en los comentarios. Gracias a Camila Zapata, también a Aldair Rubio y Malú Rodríguez. Con estas imágenes, gracias al plantel periodístico y técnico de Nativa. Nos conecta, nos despedimos. Mañana a las 10 de la noche, en Tiempo Crema, podemos observar las mejores escenas del triunfo de Universitario el día de hoy en su casa, frente a Alianza Lima, en el clásico del fútbol peruano femenino. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Disculpen por tanto ajuste. Apuesta Total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. Ajústate los guantes. Y ponle el cuerpo a Liga 1 Max. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. En Caja Cusco, reafirmamos nuestro compromiso renovando nuestra historia para unir tus sueños con más oportunidades. Juntos, con la misma pasión de ayer, hoy y mañana. Para seguir contribuyendo con el progreso del Perú. Caja Cusco. Tejemos el futuro del Perú. Disculpen por tanto ajuste. Apuesta Total. Apuestas deportivas en más de 750 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. Lucha por ser los mejores ha iniciado. 10 equipos con un solo objetivo: convertirse en leyendas. Torneo Futsal Pro 2023. Sé parte de la gloria y acompaña al próximo campeón por Nativa. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es top. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos nos conecta. Apropiada, porque no, yo no podía irme contra un congreso que me pedía que renuncie. El tema de que la gente esté saliendo a las calles no es un tema netamente social, es un tema ideológico. Han detenido a una persona, alumno de filosofía, por el simple hecho de tener afinidad con algunas ideas, con algunos libros.